Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Ya había la esperanza que la ve.
Pasará una vez más.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente cada uno de vosotros. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde Dios nos guíe a través de su Santo Espíritu. Amantísimo Padre Celestial, Señor, nos acercamos a ti con mucha reverencia, Señor, con mucho respeto, porque sabemos de que es tu palabra perfecta, Señor, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Sabemos de que estamos pasando un poco de tiempo aquí, peregrinando, Señor, en este espacio llamado tiempo. Todo lo que fue fundado, todo lo que fue creado, tiene que ser también perdido o terminado, Padre amado. Tú dijiste también en Juan 14, 19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto es a través de tu Santo Espíritu, que es la palabra, oh Padre amado. En este último tiempo tú nos enviaste, Señor, tu palabra perfecta, Señor, la revelación de los siete sellos, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos has dado, Padre, de entrar en la cena de tu palabra, de conocer, Señor, y tú nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. No es que nosotros te hemos buscado, Padre, tú nos encontraste y por eso estamos agradecidos y queremos cumplir como un soldado de la patria celestial todo lo que dice tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, en esta tarde que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Como el águila que excita su nidada, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 17. El profeta está hablando aquí del águila y dice: Yo pensé, ahora Dios, ¿por qué dirigiste mi atención a esa ardillita cuando estoy disfrutando de un tiempo maravilloso aquí contigo? Párrafo 17 dice, yo la miré y ella tiene grandes ojos saltones de todas maneras. Ustedes saben, parece que le saltan de sus mejillas, especialmente cuando se pone toda excitada. Y ella estaba mirando hacia abajo, así. Yo pensé, ella no me está observando a mí. Me vine a dar cuenta que los vientos soplando en esta tormenta habían forzado a una grande águila a bajar bajo esa cosa, ese derrumbe de árboles. Esa grande águila café venía saliendo de allí y eso es tocante a lo que esa ardillita estaba excitada. Ella no me estaba molestando a mí en lo absoluto. Ella no estaba molesta tocante a mí, así que ella estaba observando a esa águila allí, porque esa águila se la podía llevar muy fácil, ustedes saben. Así que ella saltó allí, esa grande águila, y pensé, bueno, mira nada más. Yo vi esa grande águila salir y dar un salto allí, y con esos grandes ojos aterciopelados miraba para todos lados, ustedes saben, y pensé, ¿no es ella una cosa hermosa? Estaba como a unos 10 pies, como a unos 3 metros de mí. Párrafo 18. Y yo pensé, Dios, ¿por qué dirigiste mi atención ahora hacia esa águila, en lugar de dejarme correr alrededor y alrededor de este árbol? Yo no sé por qué me dejas ver a una ave como esa. Y yo mato un venado y no lo cubro bien, ella se lo llevará. Así que,
¿Por qué tengo yo que mirar a una ave como esa? Te veo a ti allí en el arco iris, te veo a ti allí en te oigo en el lobo y en todas estas cosas. Y yo dije, ¿cómo estarías tú en esa águila? Sin embargo, la Biblia dice que tú eres Jehová águila y nosotros somos aguiluchos. Así que ahora me pregunto, ¿cómo estás tú en esa águila? Yo pensé, ¿qué pudiera yo ver tocante a esa ave? Yo puedo ver que el alce es un gran monarca. Él es el monarca de los bosques. Yo lo puedo ver en el lobo con su aullido solitario. Y yo lo puedo ver en el arco iris. Pero esa águila, ¿qué hay tocante a ella que se relacione con Dios? Párrafo 19. Y sucedió que me fijé. Ella estaba allí. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo dije, mira, yo te pudiera matar si yo quisiera. Yo dije, yo te pudiera matar. ¿Tú crees tú eso? Ella no me prestó ninguna atención, solo estaba allí y con esa cabeza grande mirando hacia arriba, ustedes saben, y esos ojos fijando la mirada hacia los cielos y luego me miraba a mí y continué fijándome en ella observando a esa ardilla listada. Pienso que ella le había echado el ojo a esa ardilla alistada, perdón, listada. Eso es lo que yo pienso. O mejor dicho, a esa ardilla de tierra, o mejor dicho, ardilla de pino. Nosotros los llamamos ardillas listadas en Indiana, pero de hecho son ardillas de pino. Así que yo le vi observando a esa ardilla. Yo pensé, bueno, ¿qué de ella? Yo dije, bueno, hay una cosa, ella no tiene miedo. Y yo dije, veré cuánto miedo ella tiene. Y yo dije, ¿sabes tú que yo te pudiera matar? Ella solo me miró. Yo empecé a levantar mi mano hacia mi rifle. Yo la vi moviendo esas alas. Yo dije, yo la veo, ya lo veo. Veo lo que es. Ven, ella sabía que podía llegar a ese pino antes que yo pudiera poner mi mano en ese rifle. Correcto. ¿Por qué? Ella tenía dos alas. Dios le dio dos alas para escapar el peligro. Y yo la observé sintiendo esas plumas. Y yo pensé, oh Dios, ya veo ahora dónde estás tú. Párrafo 20. Alguien me dijo, ¿no tiene miedo que alguna vez usted cometa un error en la plataforma? Oh no, mientras yo pueda sentir que su presencia dada de Dios está alrededor, que digan todo lo que quieran decir, no me importa. ¿No tiene usted miedo de alguien lo critique? No, yo no tengo miedo mientras yo pueda sentir su presencia, ese poder dado de Dios, eso es todo. Solo sentir su presencia alrededor. ¿No tiene usted miedo que lo clasifiquen como un santo rodador? Ya lo hicieron. No me afectó. Yo sigo adelante de la misma manera, así que no importa. Solo sentir su presencia alrededor, ustedes saben ver que cada pluma está puesta exactamente bien. Oh, hermanos, deberíamos tomar inventario de vez en cuando y solo ver cómo se siente todo. ¿No piensan ustedes de eso? Me gusta eso. Solo sentir ese sentir muy confortable como yo lo siento ahorita. Ven. Él está por donde quiera ahora. Párrafo 21. Y yo pensé, bueno, ya veo lo que es. Y otra cosa, ella no tiene miedo porque sabe en dónde está parada. Ella sabe exactamente cuánto ella puede hacer y cuánto ella no puede. Y está confiando en su don dado por Dios para alejarla del peligro. Y si Dios le pudo dar a un águila tanto así de confianza por instinto, ¿cuánto más confianza deberíamos nosotros tener? Amén. Con el poder del Espíritu Santo sobre nosotros para alejarnos del peligro, volar lejos, seguro, alejarnos de él, solo levantarnos y creerlo. No hay necesidad que nosotros seamos de esta manera, estando enfermos o desunidos y divididos en ciento. 969 diferentes organizaciones y cosas, alejándonos, volando de ello. Amén. Salgámonos de ello. Nosotros no estamos atados a nada. No, sino vuelen cuanto antes. La gente dice, oh, los días de los milagros han pasado. No lo crean.
Solo sientan ese poder dado de Dios alrededor de ustedes que los salvó y los llenó con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Mantengan su sentir del Espíritu Santo alrededor de ustedes. Vean que todos los engranajes estén funcionando bien, aceitados bien con colirio para ver, ustedes saben, y todo para que ustedes puedan realmente salir cuando llegue el tiempo. Párrafo 22. Luego yo la observé un poquito y me di cuenta que ella no me tenía miedo, pero ella se cansó de esa pequeña ardilla listada, sentada allí, esa pequeña ardilla de pino, sentada allí, haciendo chátara, 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 chátara. Ella se hastió de eso. Y me imagino que por instinto ella sabía que yo no la hubiera matado de todas maneras, porque yo la admiraba parar allí. A mí me agrada todo lo que sea valeroso. No me agrada un cobarde, no me agrada un hombre ver a un hombre subir en un púlpito y que tenga miedo de predicar sus convicciones. Hermano, déjeme decirle a usted, yo las diría de todas maneras, aunque me mataran. Yo quiero y acudir a un ministerio y que alguien sea sanado por el poder de Dios y que tenga miedo de decir algo tocante a ello. Alguien dice que ellos, sí, yo creo que el Señor es un sanador. Y luego tiene miedo de testificar de ello. Oh, hermano, avergonzado del Espíritu Santo. Dios no lo puede usar. Dios tiene hombres de valor. Amén. Nosotros somos parientes de león. El león de la tribu de Judá. Correcto. Sobriedad, firmeza, valentía. Oh, ¿cómo pudiera tomar a ese león y dejar este texto aquí? Párrafo 23, pero hablando de esta águila, yo la observé por unos cuantos momentos y después de un rato ella se cansó de oír eso allí, chátara, chátara, así que ella solo dio un gran salto y sus alas como unas tres veces así y se fue más allá de aquel pino. Entonces yo pensé, ¡qué cosa! ¡Qué poderosa! El viento casi me tumbaba cuando ella se levantó allí, el poder de esas alas moviéndose, el hermano Branham lo ilustra. Así, ella estaba por arriba de aquel pino. Yo pensé, ¿qué cosa? Ella puede volar muy lejos. Pero, ¿saben ustedes qué? Ella ya no movió más sus alas. No, ella sabía cómo posicionarlas. Y cada vez que el viento soplaba, ella se elevaba un poquito más alto. Ella las posicionaba otra vez. Cuando los vientos soplaban por el cañón, ella volaba un poquito más alto y ya no movió sus alas una vez más. Ella solo se dejó llevar. Párrafo 24. Me quedé allí. Yo empecé a llorar. Yo pensé, Señor, yo voy a tener otro acceso con toda seguridad. Y yo miré y allí iba. Y yo la observé hasta que se veía como solo un puntito negro, muy arriba en el aire. Y yo pensé, eso es, Señor. No es unirse a esto e ir a unirse a eso y moverse para acá y moverse para allá de un lugar a otro. Es saber cómo posicionar sus alas en el poder de fe e irse volando. Dejar esa ardilla listada, ligada a la tierra, sentada allí, diciendo, chátara, chátara. Los días de los milagros han pasado, chátara, chátara, chátara. No hay tal cosa como el Espíritu Santo, chátara, chátara, chátara. Todo es tontería. Eso solo es emoción. Eso es entusiasmo. No hay tal cosa. Oh, hermanos, solo posicionen sus alas, aleluya, cuando el Espíritu Santo llega como una ola. Solo móntense en él de esa manera. Sigan la dirección de ella. Suban, suban, suban hasta que ya no puedan ni siquiera oír más. Esa es la manera. Se suben tan alto en las atmósferas de la gracia de Dios hasta que ustedes ni siquiera oyen esa chátara, chátara aquí. Se muere para ustedes. Ustedes están en lo celestial. Párrafo 25. Ahora un águila fue hecha un ave celestial. Seguro que fue hecha. Y no hay otra ave que se pueda comparar con ella. No, señor. Él es el rey de la familia de las aves. Eso es verdad. Ustedes dicen un halcón, tiene un ojo de halcón. Ustedes han oído eso. Él es un aficionado.
Él no sabe de lo que está hablando. Si ese halcón alguna vez tratara de volar de volar con esa águila, él se desintegraría en el aire. El águila es un ave formada especialmente. Tiene que ser porque ella puede volar más alto que cualquier otro pájaro. Bueno, ahora, si ella no tuviera un cuerpo especialmente formado para cuando ella subiera allá arriba, ella se desintegraría también. Así es como la gente trata de imitar para hacer algo que no es. Eso es lo que causa todos sus accidentes en el camino. Me refiero al camino de la vida. Porque ellos están tratando de imitar a alguien más y ellos no fueron formados de esa manera. Ellos no fueron hechos para eso. Yo no sé si eso penetró o no, pero yo espero que sí. Pero de todas maneras, ¡oh, sí, amén! Nos damos cuenta, ustedes saben que los egipcios incircuncisos al tratar de seguir a los israelitas circuncidados, ellos también se desintegraron en el fondo del mar. Ellos no pudieron cruzar, sus ruedas se atascaron. Párrafo 26, por último. Ahora nos fijamos que como el águila, y si ella, qué bien le haría. Ahora, esa es la razón que Dios compara a sus profetas a águilas, porque ellos podían subir muy alto. Ahora, ella es un ave formada especialmente. Y, oh, sus plumas están tan firmemente puestas que uno casi no se las puede sacar con unas tenazas. Están tan firmemente puestas porque si no estuvieran cuando ella subiera allá arriba, en esas esferas de allá arriba, ella se le saldrían. Ella caería otra vez a la tierra y sencillamente ella se desintegraría. Y si un halcón le tratara de seguir o el cuervo le tratara de seguir, ella lo dejaría en el polvo. Y eso, si ella se sube más alto. Él se sube a cierta altura y eso es lo más alto que pueda llegar porque es un cuervo o un halcón. Pero un águila solo continúa subiendo. Ahora, qué bien le haría a ella llegar allá arriba si no estuviera equipada con unos ojos que pudiera ver muy a lo lejos también? Correcto. Qué bien les hace subir alto a menos que ustedes vivan alto también. Vivan de la manera que ustedes están subiendo, tan alto como ustedes salten. Vivan en esa altura. Ustedes saben lo que quiero decir. Eso es lo que trae tanto reproche a la iglesia, es la gente saltando muy alto y viviendo muy abajo. Ven, esa es la cosa que deberíamos hacer. Vivan tan alto como brincan. Ven, ven, correcto. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Como el águila que excita a su nidada. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 22 de enero del año 1961. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 27 al 36. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, como el águila que excita a su nidada. Párrafo 27. Ahora, si el águila no tuviera alguna razón de estar allá arriba, nunca hubiera sido hecha de esa manera. Así que esa es la razón que Dios la hizo y así llamó a sus profetas, porque el profeta sube más alto, como Isaías y Jeremías y ellos. Ellos subieron muy arriba. Cuanto más alto ustedes se eleven, lo más lejos que ustedes pueden ver. Ahora, alguna gente solo se queda en el suelo todo el tiempo, así que su visión está justamente aquí. Pero mientras ustedes se eleven, mientras más alto ustedes se eleven, más lejos ustedes pueden ver. Oh, hermanos, con razón, alguna gente está tan corta de vista. Bueno, ellos nunca han elevado sus pies del suelo todavía. Oh, lo más alto que ustedes se puedan elevar. Y el águila es la que sube más que todas. Ella puede subir más alto que cualquier otra ave. Nadie la puede seguir. Bueno, yo dudo si un avión pudiera llegar a donde ella o no. Los están haciendo que generen su propio aire. Pero cuando se sube allá, esta ave, el ave se sube allá arriba. Ella mira para todos lados. Ella puede ver. Sus ojos ven más allá que el halcón. Ella se puede elevar allá y ver cosas, como si viniera una tormenta.
y usted pudiera estar lo suficientemente alto en el aire, la pudiera ver cientos y cientos de millas de lejos. Si usted estuviera lo suficientemente alto, usted la pudiera ver. Bueno, Dios tomó a sus profetas y los subió tan alto como a Jeremías e Isaías, a Juan y a ellos, al grado que vieron hasta el milenio. Amén. Muy allá a lo lejos. Yo fui a visitar a un hermano en Phoenix no hace mucho tiempo, al hermano Outlaw. Él dijo, ese es un nombre horrible para un hermano cristiano, pero él es un hombre fino y él es uno de mis hermano Kixon. Cuando usted y yo estábamos allá, estuvimos en su iglesia y él tenía un coro allí. Ellas eran unas mujeres de apariencia piadosa, sin manicura en sus rostros, y tenían cabello largo y vestidas. Yo siempre, ¿qué es eso? ¿Cómo es que ustedes llaman a eso? Yo siempre, rímel, eso no sonó bien. O de todas maneras, se lo ponen en los labios y por todas partes, ¿ven? Así que realmente lo que es pintura. Bueno, creo que eso es también, sea lo que sea. Bueno, de todas maneras, ellas no estaban vestidas de esa manera y sus caritas brillaban tanto como una cebolla pelada y estaban parados allí y ellos, su niñito estaba allí parado cantando. Vamos subiendo, subiendo, subiendo. Y él dijo, la primera fase fue justificación. La segunda fase fue santificación, glorificación. Luego el Espíritu Santo descendió. Dijo, yo empecé a subir, 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 hasta que llegué a la Vía Láctea. Yo pensé que me había ido en ese entonces, solo sintiendo. Así es, esa águila sube, sube muy allá arriba, hasta que puede ver la venida del Señor. Oh, con razón, cuando esa mujercita vio al general Grant llegar allí a Rimont, ella dijo, mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor, pisoteando la vendimia en donde las uvas de la ira son almacenadas. Seguro, captando la visión de la venida del Señor al subir. Párrafo 30. Miren, ella es un ave especialmente formada. Ella puede volar más alto. Y al llegar allá arriba, ella puede ver a lo lejos. Y Jehová, Papá Águila, se sienta en lo más alto en los cielos. Oh, cuando él estuvo aquí en la tierra, a él se le dio el nombre más vil que podía ser dado. Belcebú. Él fue a la ciudad más vil que había en el mundo, Jericó, y se rebajó tanto, al grado que él tuvo que mirar para arriba en un árbol para ver al hombre más pequeño en la ciudad, ¿correcto? A él se le llamó de todo en la tierra, nombres malos y todo. Pero cuando él fue exaltado, se le dio un nombre por encima de todo nombre que es nombrado en el cielo y en la tierra, del que toda la familia en el cielo y en la tierra es nombrada. Él fue exaltado tan alto, al grado que tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Ahora, eso es lo que Dios le hizo a él cuando llegó allá arriba. Esa es la diferencia. Amén. Párrafo 31. Ahora, ustedes tienen que empezar a subir. Miren, nosotros somos tan viles como podemos ser cuando somos pecadores. Empecemos a subir, subir hasta la Vía Láctea, llegar a ella y seguir adelante. Ahora, nos damos cuenta que subiendo, subiendo, subiendo hacia el reino de Dios. Ahora, estos profetas, cuando ellos suben allá, suben arriba tan lejos, donde otras aves de inteligencia no pudieran ver. Ellas no pudieran comprender. Ellas no pudieran subir allá en primer lugar, pero Dios dijo que sus profetas eran sus águilas. Y ahora Dios nos dijo, ustedes saben,
en la Biblia, que él sacó a Israel de Egipto en las alas de un águila. Eso era en las alas de él, con esa columna de fuego para guiarlos. Él cargó a Israel sobre sus alas. Amén. 32. No hace mucho tiempo, cuando ellos estaban trayendo Palestina, siendo excitada otra vez, viendo que Lewi Petrus envió allá 1 millón de nuevos testamentos a esos judíos que venían de Irán y demás. Y ellos estaban leyendo ese Nuevo Testamento y nunca habían oído de tal cosa como que el Señor Jesús estuvo en la tierra. Ellos habían estado allí desde que los romanos los habían dispersado. Y ellos dijeron, si este es el Mesías, veámoslo a él hacer la señal del profeta. Nosotros creeremos. ¡Oh, qué oportunidad para el ministerio! Yo me dirigí allá inmediatamente. Cuando llegué a Cairo, Egipto, yo tenía en 30 minutos yo hubiera estado en Palestina. Y algo me tocó y me fui detrás de un hangar. Dijo, todavía no es la hora. Me regresé y fui a Grecia, luego a la India. Todavía no era la hora para llamar a esos judíos a salir fuera. Ellos lo creen, hermano. Sí, señor. Y yo pensé, ¿qué hora para juntar a esos hermanos allá y decir, es verdad que ustedes dicen que si este Mesías era el Hijo de Dios, si él era el Mesías del que se habló, ustedes lo quieren ver a él hacer la señal de profeta y le creerán a él? ¿Es eso correcto? 33. Y yo diría, ahora escojan ustedes mismos a algunos hombres y vengan aquí. Nos daremos cuenta si él todavía es el profeta o no. Si es él. Aquí en esta misma tierra en donde sus antepasados negaron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora recíbanlo. Luego el evangelio se va a los judíos. Y los días gentiles terminan entonces. Solo una porcioncita, la puerta abierta. Ustedes, pequeños aguiluchos. Más vale que estén moviendo las alas y preparándose para salir de aquí, porque la puerta de misericordia será cerrada uno de estos días. Eso es verdad. ¡Oh, qué gran cosa! ¡Cómo Dios! Aquellos, cuando ellos llevaron los aviones allá, me imagino que ustedes lo leyeron en selecciones. No, miren, fue en la revista Look. Yo tengo una película que lo muestra. 3 minutos para la medianoche. 3 minutos para la medianoche. Y es una película en vivo. Estando en Palestina, el hermano Angabridge y muchos amigos de allá. 34. Y ellos lo mostraban cargando sobre sus espaldas a estos judíos viejos e inválidos. Así que ellos fueron para entrevistarlos. Ellos dijeron, ¿están regresando ustedes para morir en la tierra natal? Dijeron, no, nosotros estamos regresando para ver al Mesías. Cuando la higuera eche sus brotes, hermano, Israel está llegando a ser una nación otra vez allá. La antigua bandera de David de las 6 puntas ondea, la bandera más antigua del mundo, ondeó por primera vez en 2.500 años. Ellos están en su propia tierra ahora. Ese es el calendario de Dios. El Mesías vendrá tan seguro como ellos están allá esperándolo a él. Estamos en el tiempo del fin. Oh, pequeños aguiluchos, esfuércense a pasar por la puerta de misericordia y empiecen a volar tan veloz como puedan. 35. Cuando ellos los trajeron, cuando esos aviones descendieron para llevarse a esos judíos, ellos todavía estaban arando con instrumentos antiguos de madera, como lo hacían hace cientos y miles de años. Todavía lo hacen en Sudáfrica. Así que entonces cuando nos dimos cuenta que ellos le tenían temor a ese avión, ellos tenían temor de subirse a él. Un rabí anciano salió allí y dijo, no tengan temor. Él dijo,
Nuestro profeta nos prometió que algún día nos iríamos a la tierra natal en las alas de un águila. Ese avión grande de la TWA, Línea Aérea Intercontinental, levantó el vuelo con esos judíos. Eso fue lo que el profeta vio. Él no sabía lo que era. Él lo debió haber llamado un avión. Él dijo, regresarán en las alas de un águila. Vio a ese avión levantar el vuelo allí hace 2500 años. Ahora, se está cumpliendo ahorita mismo, regresándolos en las alas del águila. 36. Esa águila es un ave tremenda. Allá en el zoológico de Cincinnati, a mí me gusta llevar a los niños allá. Por otra parte, no me gusta ver algo encerrado en una jaula. Me da mucha lástima. Yo amo la vida salvaje, pero yo no tengo ningún animal, ni siquiera tengo un perro en casa, porque tendría que mantenerlo atado. No me gusta ver algo en prisión, todo excepto una prisión. Poner a esos pobres animales allí adentro para que todos vengan y los contemplen, que miran alrededor. Yo pienso que es patético. Y luego yo pienso que si tuviera dinero, yo los compraría todos y los llevaría de regreso a sus tierras natales y los soltaría y les diría, váyanse ahora, corran tan veloces como puedan, váyanse. Yo no culpo. Un montón de cosas, todas pintadas, paradas alrededor, mirándolos a ellos, soplando el humo del cigarrillo por su nariz. Oh, hermanos, a mí no me gustaría estar parado allí así. Así que, muy bien, eso debería ser. Es a lo contrario. El que sopla el humo del cigarrillo debería estar allí adentro. Sería la cosa mejor. Algo para enjaular. Él no sabe lo suficiente como para tener cuidado de sí mismo. Entonces, cuando menos pensamos, fui allá, llevé a mi niñita Sara. Íbamos caminando por allí cogidos de la mano. Fuimos a ver a las aves. Y allí había una enorme jaula. Ellos apenas habían capturado a esta ave grande. Era un águila muy grande. Ellos la habían puesto allí. Oh, era un águila enorme con grandes patas que parecía que podía levantar un becerro y volar con él. Bueno, yo oí un aleteo allí y vi las plumas volando. Yo pensé, ¿qué es lo que pasa? Así que Sara y yo nos encaminamos hacia allá. Ella era una niña pequeñita. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos este glorioso mensaje, como el águila que excita su nidada, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 22 de enero del año 1961. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga, en los párrafos 37 al 46. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, como el águila excita su nidada. Párrafo 37. Yo disfruto mucho a mis niñas. ¿No aman ustedes a los niños? Esta Sarita, hace unos cuantos años, yo había estado en una reunión y una noche llegué a casa. Ellas estaban esperando que su papi llegara. Ambas de ellas son las consentidas de papi. Ustedes saben. Así que ellas estaban esperando y yo no llegué hasta muy tarde. Así que mami las acostó y yo llegué como a las 2 o 3. Estaba tan inquieto por causa de las reuniones y esas visiones y cosas me inquietan tanto, al grado que no podía dormir. Así que yo me levanté como a las 6 de la mañana. Me fui a la sala y me senté en una silla. Yo estaba allí sentado pensando tocante la reunión. De repente, yo oía ya en el cuarto de las niñas mucho ruido y miré hacia allá y ahí venía Betty, mi niña mayor. Ella como que es de piernas largas, ustedes saben. Y Sara es una niña pequeñita. Y así que ahí venía Betty tan veloz como podía, corriendo. Y ella de un salto cayó a horcadas en mi muslo. Así, y me abrazó y me empezó a apretar contra ella, gritando, papi, papi, papi.
y miré otra vez para allá. Ustedes saben, eso hace que el corazón de un hombre se hinche de emoción. Y miré, y ahí venía su hermanita, Sara, usando las pijamas de su hermana que le había dado. Ustedes saben, como a la segunda siempre le quedan grandes los pies de las pijamas, ustedes saben. Ella me recuerda a la pequeña iglesia interdenominacional. Y la otra con las piernas largas es la que ha estado aquí por mucho tiempo. Ustedes saben. Así que por haber estado aquí por mucho tiempo, sabe muchas cosas. 38. Así que ella me abrazó y le ganó a Sara a llegar. Y ella dijo, Sara, hermana mía. La pequeña Sara se detuvo. Dijo, yo quiero que entiendas esto, hermana mía. Yo estuve primero aquí y yo tengo completamente a mi papi. Y no hay nada que quede para ti. Pobre. De esa manera ellas nos tratan de decir, correcto, esas de piernas largas que han estado allí en el pasado desde mucho tiempo, ustedes saben. Así que ella dijo, lo tenemos completamente a él. Así que ella dijo, yo tengo completamente a mi papi y no hay nada que quede para ti. Vale más que cierren sus puertas, ¿ven? La pequeña Sarita parada allí, sus labios pequeños decayeron, sus ojitos negros, las lagrimitas le salían de ellos. Yo la miré y le guiñé el ojo. La llamé con mi dedo y saqué mi otra pierna. 39. Ahí venía ella, con los pies de las pijamas golpeando para todos lados. Ustedes saben, y saltó en mi muslo. Y ella como que estaba, no podía, ella no había sido instruida el tiempo suficiente. Ustedes saben, ella era algo torpe. Así que yo tuve que extenderme y agarrarla con los dos brazos. O ella se hubiera caído. Y la abracé acercándola a mí. Ella me abrazó y se mantuvo apretándome por un minuto. Ella se dio la vuelta con esos grandes ojos, ustedes saben, y esa sonrisa en su rostro. Ella dijo, Rebeca, hermana mía, yo quiero decirte algo también. Ella dijo, pudiera ser que tú estuviste aquí primero y que tienes completamente a papi, pero yo quiero que sepas que papi me tiene completamente a mí. Así que yo quiero que él me tenga completamente a mí. Yo no sé todas las teologías y todas las doctorologías y los PhD y los KUD doctorados. La única cosa que yo sé es que él me tiene completamente a mí, envuelto aquí adentro. Eso es todo lo que a mí me importa, mientras yo sepa que su espíritu me tiene envuelto en su misericordia y bondad. No es nada que yo intente merecer, nada que yo pudiera hacer, nada que yo pueda hacer. Nada en mis brazos yo traigo, simplemente a tu cruz yo me aferro. Señor, tómame completamente, esa es la manera. 40. La pequeña Sara y yo íbamos por allí, hace unos cuantos días después de eso, tomándola de la mano, y fuimos allá a esa jaula del águila. Y yo vi una de las escenas más patéticas que yo pensé haber visto alguna vez. Era una grande águila que apenas había sido capturada y estaba en esa jaula. Ella estaba echada sobre su lomo cuando yo llegué allí, con esas grandes alas extendidas de esa manera. Yo me fijé que ella estaba sangrando toda en la parte de enfrente de sus alas. Y su cabeza estaba toda sangrando, las plumas arrancadas de ella, de la orilla de sus alas. Yo pensé, ¿qué le pasa a esa pobre ave? Y levanté a la pequeña Sara y la senté en mi nuca, para que así ella pudiera ver dentro de la jaula. Y ella dice, papi, ella está sangrando. Yo dije, sí, quizás. No hay nada allí con que ella pelee. Yo no sé con que ella está peleando. 41. Después de un rato, se levantó, sacudió su cabeza y agitada golpeó y miró así. Ustedes saben, ella es un ave celestial. Ella se alejó de la jaula así. Ahí se fue contra la jaula tan veloz como podía, moviendo esas grandes alas y golpeó su cabeza contra esa jaula otra vez y cayó de lomo en el suelo y la sangre le corría de sus alas en donde las golpeó contra esa jaula tratando de salir. Se golpeó tan fuerte esa vez que se quedó allí tirada y sus ojos fatigados miraban al cielo. Yo pensé, oh Dios, ¿no es eso lastimoso? Entonces algo impresionó mi corazón. Yo pensé, no, esa no es la cosa más lastimosa que yo alguna vez haya visto. Un animal en una jaula, la cosa más lastimosa
que yo alguna vez haya visto es un hombre que nació para ser un hijo de Dios, aleluya, y es atrapado por alguna organización o algún credo que les dice a ellos, los días de los milagros ya pasaron y no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Cuando él ya hace en esos credos denominacionales y mira alrededor así, 42. Él nació para ser un hijo de Dios y los credos lo metieron en una jaula. Dios lo quiere afuera, amén. Oh, él nació. Esa fue la obra de un hombre que puso a esa águila ahí adentro. Es una obra de un hombre la que los pone a ustedes en esos credos y denominaciones. Todos ellos son del diablo, sí, señor. Enjaula un hombre con credos. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el gozo del Espíritu Santo. No hay tal cosa como gritar. No hay tal cosa como hablar en lenguas. No hay sanidad divina. Oh, hermanos, es lastimoso que los hijos de Dios, nacidos para ser libres, sean enjaulados. Hermanos, no desprecien a esos hombres. No desprecien. Esa cadena que los tiene atados allí adentro, esa es la cosa que se debe romper. Correcto, no los desprecien. Ellos nacieron para ser hijos de Dios. Ellos nacieron para ser libres. No permitan que nadie los enjaule a ustedes en alguna u otra cosa como esa. Esa es la cosa. Manténganse fuera de esas jaulas. Eso es exactamente correcto. 43. El águila, ella es un ave muy maravillosa. Sus hábitos, me gusta observar sus hábitos, lo que ella hace. Yo las he observado construir sus nidos muchas veces, estando juntando el ganado. Las miro con mis binoculares, las observo. O temprano en la mañana, antes que aún empezáramos a juntar el ganado, yo me subía allí y tomaba mis binoculares. Veía lo que esa águila todavía le estaba haciendo a ese nido. Ella sale y ustedes la deberían ver. Ella nunca construye su nido en el suelo. Un águila no construye su nido en el suelo. El águila construye su nido allá tan alto como lo pueda construir, en el pico más alto, 44. Esa es la razón que Dios la compara a ella, a su iglesia. Ustedes son una luz asentada sobre un monte, correcto. Ambiciones elevadas, anticipaciones elevadas. Estamos esperando grandes cosas. Nosotros no somos, dice, bueno, yo soy pentecostal, eso lo concluye. Eso no lo concluye para mí. Yo estoy esperando cosas más grandes. Yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy unitario, soy de dos dioses, de tres dioses, o lo que usted sea. Eso no me satisface. Yo tengo la ambición de seguir adelante hasta que al fin me encuentre con él, subiendo, 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 subiendo. Yo recibí el Espíritu Santo. Eso lo concluye. No lo concluyó para mí. Yo solo estoy todavía tomando eso y elevándome más alto y más alto, correcto. Solo siguiendo adelante, muy alto, ambiciones elevadas, expectaciones elevadas, ambiciones. No, bueno, nosotros tenemos una iglesia bastante buena. Bueno, nos estableceremos, yo y este pequeño grupo. No queremos a ninguno del resto de ustedes en nuestro grupo. Yo no. Yo quiero extender la mano a todo credo caído, o mejor dicho, a todo hermano caído, y meterlo. Las ambiciones, hacer algo, la expectativa de que vea la verdad un hombre que nunca había caminado en la verdad. Usted nunca lo meterá allí de esa manera, menospreciándolo. Usted debe abrazarlo y amarlo, y que él sepa que usted es su hermano. Entonces algo sucederá si usted es un pariente de Jehová, hará eso. Usted tiene su espíritu y él vino a los que lo odiaban, lo despreciaban y le escupían su rostro. Y él todavía oró para que fueran salvos. Seguro que sí. Ese es el espíritu de Dios en un hombre. 45. Ahora, miren cuán diferente es esa águila de una gallina. Oh, bueno, una gallina es un ave lo mismo que lo es un águila. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, una gallina es tanto ave como el águila lo es. Pero una gallina es su hermana denominacional. Ustedes saben que está lista para establecerse en algún credo. Construye su nido afuera en alguna parte del corral, en donde toda rata puede entrar y despedazarlo. Desparrama a sus pequeñitos.
bebedor de whisky, fumador de cigarrillo, mujeres con pantaloncitos cortos, cabello cortado o todo, sencillamente lo despedaza. Pero una verdadera águila pone su nido a lo alto. Toda cosa obscena del mundo puede entrar sigilosamente arrastrándose en el nido, pero un águila pone su nido y lo pone tan alto para sus pequeñitos que van a nacer, que ese aliento inmundo ni siquiera sopla en ellos. Fiu, ¿saben qué? Me siento muy religioso ahorita. Por alguna razón, yo me siento bien. Sí, lo lleva allá muy alto. Yo observé cómo ella se puso ese nido. Primero ella lleva algunas grandes varas y las coloca allí en las hendiduras así. Las mete alrededor para que el aire no lo pueda molestar. Luego sale y coge zarzas y envuelve eso alrededor, alrededor y alrededor. Lo amarra. No hay un arquitecto en el país que pudiera construir uno mejor. Correcto. Ella sabe cómo hacerlo. Ella muy arriba en un pico. Ni animales ni ratas pueden subir allá. Así que sus pequeñitos están seguros. 46. Hace algún tiempo un evangelista notable dijo, yo voy a un nacional. Bueno, fue nuestro hermano Billy Graham. Yo pienso que es un evangelista poderoso. Él dijo en Los Bill, allí, hablando en el desayuno ministerial esta mañana, yo estaba allí con Mardoqueo, Han, el cual es un buen hermano mío. Uno que lo llevó a él al Señor, llevó a Billy Graham al Señor, Mardoqueo. Y yo somos vecinos allá, así que somos muy buenos amigos. Y él estábamos sentados juntos en la mesa y Billy se paró. Él dijo, esta Biblia es el estándar. Él dijo, cuando Pablo iba a una ciudad, dijo, él obtenía un converso. Regresaba al año siguiente y ese converso había convertido a 30. Dijo, yo voy a una ciudad. Dijo, obtengo 30,000 conversos. Cuando regreso al año siguiente, o mejor dicho, 2 semanas después de eso, ni siquiera un mes, dijo, no puedo encontrar 30. Dijo, ¿qué es lo que pasa? Ahora, esto es lo que él dijo. Él dijo, son ustedes un montón de predicadores perezosos. Se sientan allí con sus pies sobre el escritorio y les envían una tarjeta en lugar de contactarlos personalmente. Yo admiré, pero no era eso. Yo pensé. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje como el águila que excita su nidada, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 47 al 56. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de sus preciosos mensajes. Como el águila excita su unidad, párrafo 47. Yo les quiero preguntar algo. ¿Quién era esa persona que Pablo no regresaba? Él sencillamente dejaba ese converso. Eso era todo. La cosa de esto, Billy, es que usted no los está llevando lo suficientemente lejos de la vida de todas estas cosas. Eso es lo que es. Consiga que estos 30,000 reciban el bautismo del Espíritu Santo, luego regrese en 30 días y encuentre ese uno. Sí, señor. Solo abanican un crédito sobre ellos. Ellos los sacan y dicen, demuestran su nombre. Mira, saca tu carta de aquella y ponla acá. Eso no es. Saque el pecado de su vida, que su nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero, allá arriba en la gloria, y que entonces el bautismo del Espíritu Santo descienda. Volverá como un águila, ¿correcto? Usted saldrá por encima de toda esa hediondez del alboroto que tenemos aquí en la tierra. Verdaderamente es la verdad. Párrafo 48. Hace algún tiempo, un ranchero y yo íbamos juntos. Habíamos sido compañeros por mucho tiempo. Yo nunca lo podía llevar a Cristo.
Estábamos allá muy alto en las montañas. Él tenía una pequeña joroba en su espalda e iba cargando un rifle muy grande en su espalda, caminando. La luz estaba brillando a través de esos árboles en donde casi ningún hombre había caminado alguna vez. Él de pronto se detuvo y miró para todos lados. Él dijo, esto parece una catedral. Yo dije, Jeff, yo lo sentía él aquí desde que empecé a cruzar la montaña. Él me abrazó y dijo, Billy, yo lo quiero encontrar a él aquí mismo en su catedral. Eso es, él volteó, él nunca fumaba ni nada. Y a él no le gustaban los automóviles porque era un ranchero. Él dijo, tú aquí no hueles gasolina ni cigarrillos, ¿los hueles, Billy? Yo dije, no, aquí en donde él vive, Jeff. Esta es la razón por la cual yo vengo aquí arriba. Párrafo 49. Eso es estar elevado. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la atmósfera espiritual. No se queden aquí abajo como una gallina. Huelen lejos de ello. Aléjense, gallinas. Toda rata saliendo de un granero lo agarrará. Sí, señor. Si usted no lo lleva más lejos de que solo una hacia la iglesia y venga cada domingo y tendremos un jueguito de bunco y jugaremos croquet en el patio de atrás. Eso no es lo que es, hermano. Tendremos una cena de sopa y le pagaremos a nuestro pastor. Y todos ustedes pónganse sus trajes de baño y vamos a nadar broncees con el sol. Son en inglés, lo que ustedes necesitan es un bronceado del hijo. Son inglés. La pronunciación en inglés de sol y son e hijo son muy parecidas. Y aquí la aplica el hermano Branham para una enseñanza. Yo tengo dos niñas. Ellas quizás intenten obtener un color bronceado uno de esos días. Y ellas lo van a obtener de un hijo. Son, pero no del sol, son, sino de un hijo del señor, Charles Branham, con una tabla de barril en sus asentaderas, tan fuerte como puedan. Eso es lo que ellos necesitan, esa es la clase de color bronceado. Sí, señor, hermanos, lo que necesitamos hoy es un buen avivamiento de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia de nuevo en la iglesia otra vez. Correcto, sus ambiciones están elevadas. La gallina se queda abajo, en el suelo, construye su nido, y toda rata, serpiente y todo comedor de carroña que hay, entra allí y se come los huevos, aún antes que ellos nazcan, aún antes que empollen. Correcto, párrafo 50. Esa es la razón que Billy está perdiendo todos sus conversos. Eso es exactamente correcto. Toda rata en el país, todo fumador de cigarrillos, bailarín, todo lo demás, entra y lo saca. Deje que él construya ese nido un poquito más alto. Allá en alguna ocasión que los eleve solo un poquito más alto, lo saque del alcance de ellos. Jesús dijo, si amáis al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros. Juan dijo eso. Sáquenlos de las cosas del mundo, sáquenlos del alcance de eso. Y un hombre que alguna vez probó de Jesucristo, el mundo está muerto para él. Amén. Párrafo 51. Yo tengo una Biblia pequeña en casa, una de mis primeras, y la tomé el otro día y la abrí. Yo tenía en la guarda de la cubierta de atrás, la gente continuaba haciéndome preguntas. Decía, ¿está mal fumar? Eso era cuando yo estaba en la iglesia bautista. Decía, está mal fumar, es mal beber. Yo escribí un pequeño poema allí en ella. Y yo dije, no me hagan preguntas necias. Solo establezcan esto en su mente. Si ustedes aman al Señor con todo su corazón, ustedes no fumarán, masticarán tabaco ni beberán cerveza. Así que yo pienso que eso todavía está vigente, correcto. ¿Cómo pudieran ustedes comer de un bote de basura una vez que han comido de la mesa de Dios?
No hay tal cosa, así que ustedes no lo pueden hacer, seguro que no. Párrafo 52. Ahora, la siguiente cosa a la que él compara el águila, yo tengo tantas cosas, pero no tenemos tiempo para tomarlas todas. Pero la siguiente cosa es que el águila restaura su juventud. Ustedes saben que los salmos dicen eso, Proverbio lo dice, como un águila restaura su juventud, renueva su juventud. Ella renueva su juventud, un águila vieja, de vez en cuando todas esas plumas se le caen y ella renueva su juventud otra vez. Bueno, eso lo compara a su iglesia. Párrafo 53. Yo recuerdo la primera vez que yo vi a la gente pentecostal, fue allá en el tabernáculo del hermano Rayleigh, allá en India, yo, Michigan, allí en donde Dowan, cerca de Darwin, no recuerdo el nombre del lugar en estos momentos. Oh, qué cosa. Fue en India, allí cerca de la frontera de Michigan. Y alguien dice, Mishawaka. Ah, Mishawaka, India. Sí, correcto, Mishawaka. Y yo entré allí y ellos tenían como unos 60 predicadores. 70 predicadores en la plataforma esa noche. Él dijo, suban todos los predicadores. Así que yo subí allá y yo era un bautista. Y así que me senté y así que oímos a algunos de esos predicadores, de esos jóvenes ese día, todos predicando de cómo era Jesús y qué Salvador tan maravilloso era Él y demás. Párrafo 54. Y esa noche para el mensaje principal llamaron a un anciano de color allí. Y el pobre anciano casi lo tenían que ayudar a subir. Él traía puesto un grande saco de etiqueta a su lado. Un saco del estilo del príncipe Alberto. Con uno de esos cuellos, un saco antiguo de predicador. Ustedes saben, él subió allí, solo con el borde blanco del cuello, del cabello. Él subió al púlpito así. Y yo pensé, bueno, ¿por qué ellos no ponen a algunos de sus jóvenes teólogos allí para traer un mensaje? El anciano subió allí, ustedes saben, y llegó al púlpito así. Y él dijo, yo quiero tomar mi texto esta noche, dijo, de allá de Job. Creo que fue Job 38 del 4 al 7, o algo así, dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Sobre que ellas están fundadas. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Yo pensé, ¿por qué llamaron a ese anciano allí para predicar? Y todos esos hombres habían estado predicando sobre lo que Jesús había hecho aquí. Él empezó allí antes de que la eternidad empezara. Lo trajo a él cruzando los cielos y lo tenía descendiendo en el arco iris horizontal. En su segunda venida. En ese momento el Espíritu Santo lo tocó. Él gritó, ¡yupi! Dio un salto y empezó a danzar alrededor. Había como el doble de espacio del que había aquí. Se bajó de la plataforma, dijo. No hay suficiente espacio aquí para que yo predique. Se bajó de la plataforma. Yo dije, ¡qué cosa! Eso es lo que yo quiero. Si eso hace actuar de esa manera a un hombre anciano, ¿qué hará con un joven? Correcto. Párrafo 55. Como un águila renueva su juventud. Sí, señor. El avivamiento toma y quita todos los sentires raros de ustedes. Los hace volar en una atmósfera más allá. Compara su heredad con un águila. Porque el águila renueva su juventud. Miren, los hace gritar. Ustedes observen a la iglesia, está allí sentada, toda seca. Cuando menos piensa, el Espíritu Santo los toca a ellos, su juventud. Bueno, la gente anciana se pone de pie, saltando y gritando, aleluya, y alabando a Dios. Renueva su juventud otra vez, aleluya, correcto. Hace todo lo que una persona joven puede hacer. Brinca y dar voces y grita y clamar. Ella renueva su juventud, correcto. Amén. Yo creo eso. ¿No creen ustedes? La congregación dice amén. Párrafo 56 para terminar. Había un granjero allá en India. Uno de ellos era un buen granjero. Sus establos no estaban muy bien
muy buena condición. Habían rendijas en los establos y todo, y había otro granjero allí, pero él tenía bastante dinero, así que él edificó el establo más hermoso que ustedes alguna vez pudieran ver. Esto es bueno para los predicadores, así que, como dije, él edificó el establo más hermoso que usted alguna vez pudiera ver. Él tenía tractores y todo, pero ese hombre era muy perezoso para trabajar en la granja, así que cada uno de ellos y el otro granjero, el granjero que tenía el establo de una condición no muy buena, la pequeña misión en alguna parte. Él era un verdadero granjero, listo para trabajar. Así que él cosechó todo ese año mucha alfalfa buena y paja y las almacenó. Y a la siguiente, ese año en el establo, en ambos establos nació un becerro. Y a la siguiente primavera los vientos cálidos empezaron a soplar. Ellos sacaron, el granjero rico de allá sacó a su becerrito, pobre becerrito. Estaba tan delgado que él salió tambaleándose. Los vientos casi lo soplaban para el lado. Casi no podía caminar. Él no había tenido nada que comer. Tenía algunas hierbas viejas allá adentro. Ustedes saben, hierbas viejas. Denominacionales, nosotros somos fulano de tal, nosotros somos los importantes, eso nunca engordará un alma, no. Dios le bendiga, hermana. Párrafo 57. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, Como el águila que excita su nidada, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1961. Párrafo 57 dice, pero este otro becerrito, él no tenía un establo muy bueno en que quedarse. Pero hermano, cuando ellos lo sacaron, él estaba lleno de vitaminas y gordo. ¡Qué cosa! Tan redondo y gordo como podía estar. ¡Qué cosa! Él solo brincaba y saltaba y corría contra el viento. Ustedes saben, y el viento le pegaba. Y él estaba disfrutando. Cuando ese viento soplando lo tocó, él estaba disfrutando de unos grandes momentos, solo corriendo alrededor, brincando y saltando. ¿Saben ustedes lo que hizo el otro pobre becerrito? Metió su pobre cabecita a través de la rendija de la cerca y dijo, ¡qué fanatismo! ¿Cuál era el problema? Él se estaba muriendo de hambre con las hierbas denominacionales. Lo que necesitamos son algunas vitaminas del Espíritu Santo en la iglesia. Eso renovará la juventud de ellos, renovará la juventud de la iglesia, la regresará al Pentecostés otra vez, los llevará a ustedes a una experiencia. ¡Amén! Los engordará. Estamos poniendo demasiado énfasis, y ese es el problema con nosotros, gente pentecostal. Estamos poniendo demasiado énfasis en nuestros edificios hoy en día y reclamando que Jesús viene. Sí, Señor, lo que deberíamos hacer es estar en la obra, metiendo a alguien allí, salvando almas, alimentándolos con las vitaminas de Dios por medio del poder de Dios. Eso es exactamente correcto. 58. Ahora, finalmente, el águila toma lugar. Hay varias cosas tocante a ella, pero solo tengo que tocar los puntos sobresalientes ahora. Mi tiempo se está terminando. Así que nosotros veámosla construir su nido. Ellos van a tener un nido lleno de pequeñitos. Él está edificando su iglesia. Ustedes saben, allá muy alto, arriba de la montaña, y lo ata muy bien. Ahora, ese nido está lleno de espinas. Bueno, ella no quiere que esa cosa, usted no quiere que sus nuevos conversos sepan de todo lo espinazo tocante a la cosa. Usted sabe cómo usted tuvo que pelear para llegar allí, pero ¿saben ustedes lo que hace el águila? Ella va y alcochona ese nido. Ustedes lo deberían ver. Esa madre águila va y consigue piel de conejo. Se come el conejo. Luego toma la piel. Y la mete en cada rendija, así. Lo hace un lugarcito
mullido. ¡Oh, el nidito más bonito y cómodo en el que puedan nacer los pequeñitos! 59. De esa manera Dios lo hace. Ustedes saben. ¡Oh, hermanos! Cuando primero ustedes fueron salvos, no se sintieron bien caminando sobre esa pelusa blanca, ¿recuerdan? ¡Oh, hermanos! Esos piecitos tiernos se sienten bien. ¡Oh, eso está bastante bien! ¡Oh, cómo papá camina de un extremo al otro del nido cuando esos pequeñitos nacen, mirándolos a ellos! ¡Oh, qué cosa! Ustedes nunca lo vio pavonearse así, enderezar sus hombros y pavonearse mirando a sus pequeñitos. Todos se parecen exactamente a mí. Correcto. Él cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Pueden beber la copa de persecución, que hagan mofa de ustedes y los llamen Belcebú como a mí. Sí, pueden ser bautizados con el espíritu que yo soy bautizado. Sí, igual que yo, mirando a sus pequeñitos. ¿Ven ustedes? ¡Oh, cuánto se pavonea! Párrafo 60. Ahora, ¿qué si de repente uno de esos pequeñitos sucede que es un cuervo y sube volando a la orilla del nido y grita, ¡cau, cau, cau, cau! Eso sería un híbrido. Ese es el problema hoy en día. Tenemos muchos buitres y cuervos híbridos en el nido y no águilas verdaderas que creen. Mucha religión híbrida tratando de mezclar el aceite y el agua. ¡No se mezclarán! ¿Saben ustedes lo que sucedería? Si ese cuervito brincara allá arriba en la orilla y gritara ¡cau, cau, cau! Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Todo esto es fanatismo. Él lo echaría allí. ¿Qué le sucedería entonces a él allá arriba, afuera de ese nido? Él se desintegraría antes que llegara abajo entre las gallinas. De seguro que se desintegraría. ¡Sí, señor! Párrafo 61. ¡No, señor! Papá Águila se parecen exactamente a él. Creen la misma cosa que él cree. Se parecen a él. ¡Sí, señor! Ellos están hechos como él, están formados como él, y él sabe que ellos son águilas genuinas. ¡Oh, hermanos! Eso es lo que Dios quiere, un pequeño Mesías genuino. ¡Sí! Él es el Mesías. El Mesías es el ungido. Y nosotros somos sus hijos, quienes tenemos una unción menor. Así que somos, así como Jehová Águila es la gran águila, y nosotros somos aguiluchos. Él es el Mesías, y nosotros con la misma unción somos pequeños Mesías. ¡Sí, Señor! ¡Amén! ¡Ungido! Mesías significa el ungido. ¿Están ustedes ungidos? ¡Amén! ¿Con qué? Con el mismo espíritu que él estaba ungido. Nosotros lo tenemos en medida. Él lo tiene sin medida. Él era Dios manifestado en la carne y nosotros somos hijos de Dios, parte de él. ¡Seguro! ¡Sí, Señor! Las mismísimas obras que yo hago, vosotros las haréis también. 62. Yo pudiera coger una cucharada de agua ya del océano y el océano no se disminuiría. De esa manera no sucedería a nosotros si nos fuéramos de aquí. Pero recuerden que los mismos elementos químicos que están en todo el océano están en esa cucharada, la misma agua, solo que hay más de ello allá en el océano. Así que eso es lo que es. Ustedes dicen, ¿qué es eso allá? Agua del océano. ¿Qué es esto aquí? Agua del océano. Es exactamente lo mismo. Párrafo 63. De esa manera, papá Águila piensa tocante a sus pequeñitos. ¿Cómo se pavonea? Él les grita y ellos le responden gritando. Él dice, eso es, yo soy el que era. Amén, papá, yo soy el que es. Amén, papá, yo soy el que va a venir. Amén, papá, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, papá, yo todavía soy el sanador. Amén, papá, yo todavía doy el Espíritu Santo. Amén, papá, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¡Amén, papá! ¡Amén! El cuervito dice, ¡cau, cau, cau! ¡Tú, pequeñito buitre, tocante! ¿A qué estás gritando? ¡Salte del nido! Pequeño buitre, tú no pudieras comer alimento de águila de todas maneras, ¿correcto? ¡Oh, hermano! Párrafo 64.
Luego, cuando menos piensa, él se da cuenta que ellos son hermanos aguiluchos. Y él camina por allí y cuando menos piensa, mamá está determinada que sus pequeñitos aguiluchos no van a ser como la gallina atada a la tierra. Ellos no van a poder caminar sobre eso todo el tiempo. Les va a dar unas cuantas pruebas para ver cómo ellos responden. Todo tipo que viene a Dios debe ser disciplinado, probado. Y cuando ellos se acobardan, y dicen, no, yo debería. Oh, bueno, usted no era un hijo para empezar. Si usted no puede soportar la disciplina, entonces la Biblia dice que usted llega a ser un bastardo y no un hijo de Dios. Así que, de esa manera, usted lo saca. Párrafo 65. Como un hombre que salió, él dijo, el reino de Dios, echó una red en el mar y cuando la sacó, él tenía tortugas, langostinos, lagartijas y todo lo demás. Lo sacó a la orilla. Ese es el trabajo del predicador. Nosotros no sabemos quién es quién. Algunos de ellos son peces, algunos de ellos son lagartijas, algunos de ellos son serpientes, algunos de ellos son langostinos. Observen al langostino cuando está allí. Alguien dice, ¡Gloria, aleluya, alabado el Señor! Él dice, ¡pam, pam, 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 pam! Bueno, yo no puedo creer eso. Y se regresa al agua. La serpiente solo levanta su cabeza y dice, yo pensé que estaba en la iglesia, pero son santos rodadores. Y ahí va de regreso. ¿Qué era ella? Una serpiente para empezar, un langostino para empezar. Y la señora araña, plaf, plaf, se regresa directo al hoyo del lado otra vez. Regresa directo a ponerse pantaloncitos cortos, a cortarse su cabello. Sí, pero como la puerca regresa al revolcadero y el perro a su vómito, ahí lo tienen ustedes. No se enojen, solo quédense quietos. Párrafo 66, por último. Cuando yo era un muchachito, nosotros vivíamos allá en Kentucky y pasamos tiempos difíciles. Mamá solía tomar el pan de maíz. Yo no sé si ustedes saben lo que es eso o no. Frijoles de carita y, no, y nabos verdes. Y cuando ella tomaba ese pan de maíz, nosotros no teníamos manteca. Ella derritía la grasa de los pellejos con carne. Y luego ella hacía de eso, la grasa. El aceite para pan de maíz, de esos pellejos con carne. Y ustedes saben, era una vida muy pobre. Así que todos los sábados en la noche, todos nosotros acostumbrábamos bañarnos y teníamos una vieja tina de cedro. Y luego ella le echaba agua caliente allí para calentarla. Éramos como unos 9 de nosotros. Y así que todos nos bañábamos. Nunca se cambiaba el agua, sino solo se añadía más agua caliente. Yo era el último que me bañaba. ¡Qué cosa! ¿Qué si me bañaba? Pero, y luego la cosa de ello es que después de eso nos preparábamos el domingo para la escuela. Ahora, aquello era el sábado en la noche. Y el domingo todos teníamos que tomar una buena dosis de aceite de resino debido a la manera que comíamos. Me asqueaba tanto de eso que me apretaba mi nariz y quería vomitar. Yo decía, mamá, yo no quisiera, puedo tolerar el aceite. Yo todavía no puedo. Ella dijo, cariño, si no te enferma, no te hará ningún bien. De esa manera es este evangelio. Si no les revuelve toda su gastronomía espiritual y los hace que se sientan muy enfermos, ustedes no empezarán a investigar y a darse cuenta si están bien o mal o no. Correcto. Sí o sí. Es bueno para ustedes, se los revoltará toda y los arreglará, los hará que estén listos para el rapto cuando venga. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Amén! Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje, como el águila que excita su nidada, predicada en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1961. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 67 al 76. Amén. Mensaje como el águila que excita su nidada. Párrafo 67. Así que esa madre decidió que ella no quería que sus pequeños aguiluchos lleguen a ser solo gallinas denominacionales. ¡Dios mío, no! Ella ha decidido eso. Así que ella los tiene que sacar de ese nido. Cuando todo está yendo bien, ella les tiene que dar una prueba. Así que, ¿saben ustedes lo que hace ella?
Ella se mete allí y con su gran pico saca ella y papá y echan fuera de allí toditito de eso acolchonado. Luego se pone duro. Oh, hermanos, ¿cómo se puso después de Pentecostés? Se levantaron las persecuciones y todo lo demás. Ustedes saben, cada vez que el aguilucho se empieza a sentar, da un salto. Él se sienta en una espina. ¿Han tenido ustedes alguna vez esa experiencia? Para donde quiera que ustedes van, hay espinas. Yo no me quiero ajustar al mundo. Ustedes no se quieren ajustar. No, no. Y caminar sobre cosas blandas. Oh, hermanos, tomemos el camino con los pocos del Señor que son despreciados, ¿correcto? El aguilucho como que se puso, ella hace eso con propósito, para que él no se ajuste mucho a ese nido. Él es un águila, él no es una gallina. Ella quiere que él se salga de allí para que pueda confiar en sí mismo. Así que después de un tiempo, él no se puede sentar. Él está sufriendo unos momentos horribles y la madre decide entonces que ella lo quiere hacer un, que sepa que él es un águila. Ella lo examina y se da cuenta, sí, él es un águila. Así que él está listo ahora para salir del nido. Él no está satisfecho con estas cosas viejas del mundo. Así que cuando menos piensa, ella dice, bueno, si él es un águila, si él se queda así todo el tiempo, él llegará a ser una gallina, así que lo tengo que sacar de aquí y darle alguna experiencia. Así que ella baja al nido. Ella extiende sus enormes alas. Oh, ustedes lo deberían ver. ¡Qué cosa! Algunas de esas águilas, sus alas extendidas abarcan 14 pies, 4.2 metros, de punta a punta. Ella extiende esas grandes alas así y grita. Da un gran grito, así. Ella mueve esas grandes alas. Esos pequeños aguiluchos caen de lomo así, como ese viento abanicando de esa manera. ¡Qué cosa! Cuando ella abanica esas grandes alas así, miren, ella les tiene que sacar todas las plumas sueltas, porque si no lo hace, ellos morirán cuando ellos suban allá. Ellos, si esas plumas se salieran estando allá arriba, bueno, entonces estarían en una situación peligrosa. Párrafo 69. Y ese es el problema con la iglesia hoy en día. Ella necesita una buena abanicada del nido para sacarle algunas de las plumas sueltas de ella, de sus alas. Si tienen un resentimiento y rencores y cosas como esas, ustedes morirán en el vuelo. ¿Cómo puede Dios tener una iglesia con señales y prodigios y milagros cuando ustedes se están peleando unos con los otros? Yo soy esto, yo soy eso. ¿Y guardan rencores y todo? Ella se la saca abanicando hasta que el Espíritu Santo desciende como un viento recio soplando y al abanicar saca todas las diferencias y denominacionalismo. Todas esas plumitas sueltas de yo soy esto y yo soy eso. Ustedes no son nada, ¿correcto? De lo que deberían ser, de lo que dice la Escritura. Al abanicar saca todas las plumas sueltas. Oh, hermano, las hace que se aprieten, porque ella los va a llevar en un verdadero viaje muy pronto. Un viaje a solas. Oh, hermanos, ese viaje a solas, el primero. Luego ella al abanicar saca todas las plumas y el nido está sumamente agitado de esa manera. Las plumas sueltas están volando por donde quiera. Hace que todas las plumas salgan volando para que ellos solo tengan las que estén bien apretadas allí. Y ella los examina de nuevo y ve si ellos están listos. Eso es lo que Dios le está tratando de hacer a su iglesia ahora. Sencillamente no la puede tener lista. Esas plumas continúan aflojándose. Ustedes necesitan más vitaminas espirituales para apretarlas. Algunas vitaminas de águila. Esa es la palabra. Aprieten esas plumas, amén.
70. Entonces, la primera cosa, cuando ella se las saca todas, entonces las tienen que hacer que crean en ella. Así que ella extiende sus enormes alas y grita a voz en cuello. Ella los abanica de esa manera. Ese viento recio soplando, ustedes saben que desciende, oh hermanos, y los aguiluchos se caen del lomo. Ellos no miran afuera y dicen, veamos qué dijo el doctor Jones al respecto. No, no, ellos miran hacia arriba, oh, y ellos ven esas enormes alas. ¿Ven lo que ella está tratando de hacer? Ella está tratando de hacer que esos aguiluchos comprendan cuán grande es ella, el poder. Ellos tienen que confiar en esas grandes alas. De esa manera Dios lo hace. Él, al abanicar, saca todas las plumas de ustedes. Entonces, Él tiene dos alas. Dios las tiene. ¿Saben ustedes? El Jehová Águila. Eso es el Nuevo y el Antiguo Testamento. Él los abanica delante de ustedes. Oh, hermanos, yo soy el Dios de Moisés. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios que resucitó a Lázaro del sepulcro. Yo soy el que estaba muerto y vive otra vez. Vive por los siglos de los siglos. El Nuevo y el Antiguo Testamento, abanicando de atrás para adelante. Los aguiluchos, tirados allí del lomo, dicen, ¡cuán grande eres tú! ¡Cuán grande eres tú! ¡Confía en mí! 71. ¿Qué bien hace darle a un canario vitaminas para sus alas y que forme buenos huesos y alas y luego mantenerlo en una jaula? ¿Qué bien hace educar a los predicadores en teología y en historia y en todo lo demás y luego decirles que los días de los milagros ya pasaron y enjaularlos en alguna denominación? ¡Tonterías! ¡Suéltenlo y déjenlo que vuele! ¡Él es un águila! ¡Amén! El que dice que los días de los milagros ya pasaron, ese no es un águila, ese es un buitre, sí señor, comiendo cosas muertas. Miren, fíjense lo que sucedió. Entonces cuando la madre hace que ellos vean, esos aguiluchos tirados allí dicen, ¡cuán grande eres tú! ¡Cuán grande! 72. ¿Han salido ustedes alguna vez en la noche y mirado? Yo estaba ya en el monte Palomar. Creo que era. Llega hasta Belmont. Usted no lo pudiera calcular en millas. Y es más allá de eso. ¿Y qué hizo él? El hermano Branham hace un sonido soplando. Sencillamente lo sopló de sus manos. ¡Cuán grande eres tú! ¡Cuán grande eres tú! Miren al Dios de Moisés, quien abrió el Mar Rojo. Sacó a los jóvenes hebreos del horno de fuego ardiendo, a Daniel del foso de los leones, a Lázaro del sepulcro. Yo tengo poder. Dios lo levantó. Eso es verdad. Pero él dijo, yo tengo poder para poner mi vida. Yo tengo poder para volverla a tomar. Amén. ¿Cuán grande eres tú? Confía en mí. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esas grandes alas, nos damos cuenta que Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo. Amén. Esas grandes alas, abanicándolas de arriba abajo, ese viento recio soplando, alimentándose en eso. Oh, cómo me gusta estar en esas brisas. Cuán grande eres tú, cuán grande eres tú. Agitando el nido, sí, Señor, preparándolo. 73. Entonces, un día ella decide, es un día claro y hermoso, así que ella decide llevar a sus pequeños aguiluchos en su primer vuelo. Ellos ya han leído la Biblia completamente y ven cuán grande ella es. Ella sencillamente es la misma que siempre fue. Sus grandes alas, sus grandes plumas, ella está equipada para cuidar a sus pequeñitos. Así que ella extiende sus alas, se pone de esa manera y dice, ¡suban de un brinco, niños! ¡Oh, estoy tan contento que ustedes no tienen que subir de un brinco a un credo! ¡Ustedes suben de un brinco a la cruz! ¡Amén! Cuando yo lo vi a él extender, nada en mis brazos yo traigo. Yo estoy confiando en ti, Señor. Yo no sé cómo lo voy a hacer.
Cuando ellos me echaron de la iglesia bautista, yo pensé, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé, Señor, pero yo solo me voy a aferrar a la mano inmutable de Dios. Yo no sé cómo lo voy a hacer, Dios. Tú me has ordenado, me dijiste que fuera a orar por los enfermos. Ellos me dicen que me pondrán en un sanatorio para dementes en unas cuantas semanas, pero ¿cuán grande eres tú? ¿Cuán grande eres tú? ¿A dónde vas a ir? Yo no sé, a donde él me guíe. Un hermano que me ordenó en la iglesia dijo, ¿sabes tú en lo que vas a terminar? Yo dije, algún día en gloria, pero yo estoy aferrado a la cruz, aferrado a Dios. 74. La madre águila dijo, suban de un brinco ahora. Y ustedes deberían ver a esos pequeños aguiluchos, cómo se agarran. Ellos encuentran un buen puñado de plumas y con sus pequeñas garras se agarran así. Ellos se agarran y con su piquito alcanzan otra pluma y se agarran de ella. Muy bien, mamá, yo estoy listo. Ella se va de ese nido. Ella ya está muy arriba en el aire, ¿ven? Porque miren, ellos no son buitres, ellos son águilas. Ellos nacieron allá arriba, no nazca aquí abajo, nazca allá arriba. Si usted nace aquí abajo, usted es un hermano denominacional. Eso está bien, usted es una ave también. Pero si usted nace allá arriba, hermano, usted nace en el Espíritu de Dios, aleluya. No nazca de algún credo. Usted está aquí muy arriba en el aire. Amén. 75. La madre da un pequeño brinco así y ella posiciona esas grandes alas. Cuando sopla el viento correctamente, ella sube muy alto, muy alto. El pequeño aguilucho mira para un lado y lo puedo oír decir, hermano Jones, ¿qué piensa usted tocante a esto? Oh, ¿no es esto maravilloso? Me satisface mucho. ¿No lo satisface a usted? Sí, señor. Sosteniéndose. Oh, hermano, sigue hasta que se pierde de vista con esos pequeños aguiluchos. Bueno, si ellos fueran buitres, se hubieran caído desde hace mucho. Si ellos fueran cuervos o aún halcones, tienen que ser águilas. O no lo pueden soportar. Ellos son probados antes que sean llevados en un vuelo. Amén. Esa es la razón que no tomamos muchos vuelos. Yo no debía haber dicho eso, quizás, pero ya lo dije. Así que 76. De todas maneras, cuando ellos se remontan allá muy arriba, ¿saben lo que ella hace cuando llega allá? Mira ella y dice, lo han hecho muy bien, niños. Los llevaré de nuevo a su nido. No, señor, ella se los tumba a cada uno de ellos. Ellos son águilas, ellos pueden volar. Si ellos son águilas, ellos pueden volar, amén. Ellos son águilas, ellos pueden volar si ellos son águilas. Ella se los tumba y vuela a una distancia de ellos, los deja solos. Allá ellos están arriba en el aire, hermano, solo dando maromas, 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 maromas. Ella grita, vuelen más alto, niños, solo continúen moviendo sus alitas, ustedes son águilas. Ellos están disfrutando de una reunión pentecostés, dando maromas y maromas, disfrutando un gran momento en el cielo, amén. Muy alejados de esas gallinas denominacionales, muy arriba allá en el cielo, aleluya, muy arriba en el cielo, solo aleteando, disfrutando de un gran momento. Ahora, ¿saben ustedes por qué están disfrutando de un gran momento? Ellos no están mirando abajo hacia la tierra. ¡Qué cosa! Eso se siente bien. ¡Qué cosa! Ellos están arriba, donde ellos pertenecen. Todo cristiano nacido de nuevo le gusta entrar en esas esferas allá arriba. ¿Saben ustedes por qué? La madre, ella vuela a un lado. Ella mantiene esas dos alas extendidas y los vigila. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.
Estamos disfrutando de este vuelo, mis amados hermanos y hermanas, como el águila que excita su nidada, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 77 al 86. Dios le bendiga, hermanos, continuando con la lectura del mensaje, como el águila que excita su nidada. Párrafo 77. O ellos tienen confianza perfecta en su madre. Así yo también. Oh, el que me trajo aquí arriba, él me cuidará. El que me hizo la promesa, él es capaz de tener cuidado de su promesa. Y la madre, su habilidad para acogerlos otra vez. Si sucede que alguien se sale fuera de orden, ustedes saben, ellos dicen, eso es mucho fuego salvaje. Yo preferiría tener un poquito de fuego salvaje que nada en lo absoluto. Por lo menos ustedes tienen el suficiente lugar para mover sus alas. Así que si algunos de ellos empiezan a dar maromas, ellos no se preocupan tocante a eso. Mamá lo vigila a él. Si ella se ve que él no va a salir de eso, ella viene de picada y lo recoge en su ala. Y lo lleva otra vez a la gracia. Esa es una buena doctrina calvinista, pero hermano, eso es bueno, correcto. Lo lleva otra vez a la gracia, lo carga, lo toma en sus alas de la palabra y dice, mira cariño, estás cerrando en la palabra. Tú te estás yendo por el extremo equivocado. Regresa ahora e inténtalo otra vez. Toma la palabra de Dios y lo trae a él de regreso a la gracia otra vez. Amén. Oh, ellos tienen confianza. Ellos creen, hermano, ellos están disfrutando un gran momento, solo aleteando y gritando y gritando a voz en cuello y haciendo alboroto, teniendo una reunión regular de Pentecostés. Ahora esas gallinas allá abajo no saben una sola cosa tocante a eso. Miran allá arriba y dicen, ¿de qué se trata todo eso? Yo nunca oí tal cosa. Siga adelante, quédese en la tierra si usted quiere, sí, 78. Ustedes dicen, en una ocasión se dijo que un granjero iba a poner una gallina a empollar. Veamos, ¿cuántos huevos se requieren para empollar? 15, pienso yo. Yo pienso que así es. Son 15 para poner una gallina a empollar. Yo oí a una madre anciana allá arriba. Sí, yo recuerdo que mi mamá acostumbraba marcarlos a todos con lápiz. Así ella podía saber si había un huevo fresco allí o no. Ustedes saben, teníamos que vigilar eso, ¿ven? Los huevos frescos significan algo. Así que ella le ponía 15 a la gallina para que empollara. Y el granjero únicamente tenía 14 huevos. Así que él trepó un peñasco y cogió un huevo de águila. Lo trajo y lo puso debajo de la gallina. Cuando fue empollado, había 14 gallinas y un águila. Ese es aproximadamente el promedio, uno de cada nidada. Eso es correcto. De esa manera es como sucede, seguro, como uno de cada nidada. Así que cuando este aguilucho nació, ustedes se pueden imaginar que, patito tan raro, él era allá en una denominación. Bueno, él no entendía por qué esa gallina iba por todas partes y decía, cloc, 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 miren, en ustedes los días de los milagros ya pasaron, cloc, cloc, cloc. Él dijo, ¿qué es lo que pasa? 79. Ella salió allí y escarbó por allí. Ustedes saben, en ese corral, vamos a tener una cena de sopa esta noche. Así están todos ustedes. Ustedes saben, todo así de esa manera. Bueno, él no sabía. A él no le gustaba esa clase de comida. Eso lo hacía que tuviera náuseas. Todas ellas se burlaban. Oh, todos nosotros hemos tenido esa experiencia. ¿No es así? La congregación dice amén. Se han burlado de nosotros. Me imagino que en una pequeña aguilucha habría algo tocante a ella. Ella no tendría sus alas cortadas. Ella tendría sus alas largas porque ella era... Yo no quiero lastimarlos. Yo los amo mucho. Pero, hermano, algunas veces si le soban el pelo un poquito al revés, eso les ayuda. Así que él caminó por allí, ustedes saben, con sus alitas. Dijo, bueno, ¿por qué yo no me parezco al resto de ellas? ¿Por qué yo no puedo consentir tales cosas como esas? ¿Por qué es así? Bueno, usted sencillamente es una criatura diferente. Eso es todo. ¿Ven? Ustedes
Fuimos destinados antes de la fundación del mundo a ser águilas, no un buitre ni una gallina, caminando por allí, ustedes saben, 80. La vieja gallina encuentra, allá en el montón de estiércol, ella empieza a excavar las cosas muertas del mundo, diciendo, miren, nosotros vamos a tener una carrera de aros allá en la playa, donde todas ellas van a nadar. Oh, Dios, él no podía soportar eso. Vamos a tener un juego de bunco en el sótano. Ese pequeño, bingo, tipo de lotería. Eso es lo que es bingo. Yo no sé los nombres de eso. Muy bien. ¿Qué es bunco? Pienso yo que estaba equivocado. Es bingo, ¿ven? O lo que sea. De todas maneras, nosotros vamos a tener eso. Ese pequeño aguilucho no podía entender eso. Eso no era la cosa que él había estado comiendo. No cuadraba con él correctamente. ¿Se sentía de esa manera cuando ustedes estaban allá? ¿Qué cosa? Yo sí me sentía así. ¡Oh, Dios! La cosa hería para mí. Llamándose ellos mismos cristianos. El pastor tiene que despedir a la iglesia 15 minutos más temprano para fumar antes de regresar al púlpito. Eso no sonaba bien para mí. Todos los diáconos tenían citas allí y yo sé que tenían citas con mujeres en inglés y cosas así. Eso no sonaba como cristiano para mí, ¿ven? Sencillamente no cuadraba bien, 81. Así que él caminó por allí. Él tenía que estar en la parte de atrás todo el tiempo. Ellos nunca lo incluían en nada. No se preocupen tocante a eso. Así que nunca. Ellos tienen que andar allá donde ellos se comportan como gallinas. Ustedes saben. Así que sin pensar, caminó por allí, por todo el lote. Él era un raro. Y cualquier cristiano ha sido de nuevo en un desorden como ese, cualquier águila en un lugar como ese, es un raro, correcto. Así que él no sabía qué hacer. El pequeñito no sabía otra cosa mejor. Quizás nosotros no sabíamos, no sabía otra cosa mejor. Y un día, ¿saben qué? Mamá sabía que había puesto dos huevos, la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué le pasó a uno de ellos? Así que ella lo empezó a buscar. Ahí venía, moviendo esas alas. Ella iba mirando para todas partes con esos grandes y penetrantes ojos. Ellos podían mirar para todas partes. Ella voló sobre el corral. Cuando lo hizo, ella dijo, hijito, eso no sonó como cloc, cloc, cloc. Él volteó su cabecita y miró hacia arriba y dijo, eso sonó real. ¿De dónde vino eso? Oh, hermanos, 82. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que Dios les habló a ustedes? Oh, gloria. Me van a llamar un santo rodador de todas maneras. Así que vale más que empiecen ahorita. Oh, hermanos, cuando yo primero oí su voz, habló como el sonido de muchas aguas. Oh, hermano. Él estaba al lado de la corriente del arroyo, del murmullo de la corriente, para poder acostarse, bañarse, mirar hacia arriba, qué cosa. Él miró hacia arriba y dijo, ¿qué fue eso? Ella regresó. Ella dijo, cariño, tú eres mío. Tú no perteneces en ese lugar después de todo. Salí de ellos. Sed separados. Dice el Señor, no toquéis las cosas inmundas de ellos. Y seré Dios a vosotros. Seré Dios a vosotros. Vosotros seréis hijo e hija mío. Ven, ustedes no pertenecen a ella, a esa organización que dice que los días de los milagros ya pasaron. Tú eres mío. Tú eres un águila. ¿Ven? Oh, eso suena bien. Él dijo, yo entiendo esa manera de hablar. Sí, Señor. Bueno, él era un águila para empezar. Él, de hecho, era un águila, solamente que estaba en el nido incorrecto. Eso era todo. Yo espero que no los lastime, hermanos, pero yo les estoy diciendo la verdad, correcto. Hay muchos de ellos hoy en el nido incorrecto, 83. Oh, dijo, en el nido incorrecto. ¿Eh, mamá? ¿Es eso lo que sucedió? Sí. ¿Eres tú mi mamá? Sí, yo soy ambos. Padre y madre, hermana, hermano, yo soy todo en todo para ti. Eso suena bien, mamá. Ahora, mamá, ¿qué debo hacer? Dijo, mira, cariño, lo que tú tienes que hacer, tienes que brincar. Tienes que brincar y despegar tus pies del suelo
Y luego solo empieza a mover tus alitas. Solo muévelas tan rápido como puedas. Tú te puedes levantar porque eres un águila, ¿ves? Tú tienes plumas largas. Vuela. Solo da un salto. Empieza a mover tus alas más rápidos. Yo te voy a coger. Y él saltó. Esta aguilita sabiendo de esas denominaciones. Y movió sus alas 4 o 5 veces. Y se posó en un poste del corral. Allí en medio de una denominación pentecostal. Ustedes no pueden organizar Pentecostés. Ustedes no lo pueden denominar. El Pentecostés es una experiencia, no una organización. Es para ustedes metodistas, ustedes bautistas, ustedes presbiterianos. Ellos intentan poner cercas alrededor de ello, pero no es así. Las águilas volarán por encima de ellas. Seguro que lo harán. No les prestarán atención a ellas. 84. La madre pasó por allí y él dijo, mamá, no lo estoy haciendo bien. Miren dónde estoy ahora, mamá. Ella dijo, hijito, tú vas a tener que brincar más alto que eso. Y yo no te podré coger. O yo no te podré coger. Allí ella descendió otra vez. Él dio un salto en el aire y empezó a mover sus alas tan rápido como podía. Menos pensó. Él se sintió que estaba siendo levantado hacia arriba, 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 hasta que llegó a la Vía Láctea. Amén. Luego él pudo volar por sí mismo. Después que subió lo suficientemente alto, él podía volar por sí mismo. Hermano, ese es el problema con la iglesia hoy en día. Nunca se ha elevado lo suficientemente alto para salir de una organización o algo más. Para darse cuenta si puede volar o no. ¿Cómo sabe usted que no puede volar? Use sus alas, aleluya, de un salto. Mueva sus alas y dése cuenta, Jehová lo cogerá. Yo los llevaré sobre las alas de águila. Amén. Oh, fiu, qué cosa. Yo encuentro mucha gente que no puede entender por qué estamos tan libres y contentos. Yo he sido llenado con el Espíritu. No hay duda. Eso es lo que pasa conmigo. Sí, Señor. Oh, hermanos. Cruce el Jordán para llegar a la tierra de Canaán. Esto es como el cielo para mí. ¿No es eso correcto, hermano y hermana? 85. ¿No están ustedes contentos de ser un águila hoy? Jehová Águila está con nosotros. Dios, Jehová Águila, Él está con nosotros. Yo lo amo a Él. ¿Ustedes no? Inclinemos nuestros rostros. Él me acaba de decir algo ahorita. ¿A cuántos aquí les gustaría irse volando de la vieja percha de buitre para entrar en Cristo y vivir libre en el Espíritu? Levanten sus manos y digan, oren por mí, hermano Branham. Oh, solo miren las manos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Este pudo haber sido un mensaje muy tosco, iglesia. Es tosco porque yo no tengo educación. Yo no soy un teólogo. Solo con las maneras toscas de cómo yo he observado la naturaleza. Y sé que Dios ordenó la naturaleza. Así que Él es Dios. Él todavía está aquí. Él sabe todas las cosas. Solo estén quietos por un momento. Yo quiero ver lo que Él quiera que yo haga. Solo estén orando. Señor, ten misericordia de mí. Yo levanté mi mano. Toma mi mano y levántame por encima de las sombras. ¿Cuán grande eres tú? ¿Cuán grande eres tú? ¿No es Él maravilloso? Solo báñense ahora. El mensaje es cortante e hiriente. Solo báñense en su dulzura. El nombre más dulce en lengua mortal. El villancico más dulce jamás cantado. Oh Jesús, bendito Jesús. 86. Solo oren ahora, silenciosamente en su corazón. Que el Espíritu Santo se penetre en su alma. Digan, Señor, tómame como soy. ¿Ven? No hay nada que yo pueda hacer ahora. Él tiene que hacer el resto de ello. ¿Ven? Solo oren. Digan, Padre. Solo oren silenciosamente en su corazón, de la manera que ustedes quieran orar. Ustedes que levantaron su mano, digan, recíbeme ahora, Señor Jesús. Yo quiero ser un águila. Yo me quiero ir volando en la gloria de Dios, estar en su poder. Si hay una fuente que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores, sumergiéndose bajo el raudal, pierden todas sus manchas de culpa, solo oren ahora. ¡Cuán glorioso! ¿No aman solo sentir ese baño? Esto es de lo que yo estoy hablando.
Yo solo estoy parado aquí, los dedos de mis pies encogidos y mis manos apretadas fuertemente. El Espíritu de Dios moviéndose en el edificio, que penetre muy profundo para que la gente pueda pensar solo un momento. Amén. Dios les bendiga, hermano Guillermo. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Continuamos y concluyendo como el águila que excita su nidada, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1961, por nuestro profeta William Marion Branham. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 87 al 95. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos preciosos mensajes. Como el águila es. Y excita su unidad. Párrafo 87. Piensen en estos pensamientos. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿De yo que viviré hasta el fin de este día? ¿A dónde iré yo si Dios me quita mi vida? Yo ahora sé cuál es la verdad. Solo piensen la más dulce escena. Mantengan sus ojos cerrados. Yo estoy observando algo en el edificio. Vean esto, sagradamente. Dios haciendo su nido ahora, dentro de su corazón, trayendo la palabra ahora, diciendo, tú eres Jesucristo, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Anidando eso en su corazón. Yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Anidando eso en su corazón. Él es, cuán dulce eres tú. Lo aman ustedes a él. Entonces, en una alabanza más noble y dulce, yo cantaré de tu poder para salvar. Cuando esta pobre lengua tartamuda, ceseante, yazca silente en el sepulcro. Párrafo 88. Ahora ustedes que lo sienten a él y sienten que él ha anidado y ha puesto algunas palabras y algo en su corazón, que ustedes saben que puede salir de aquí una persona mejor. Sienten que ustedes tienen vitaminas de águila en su corazón ahora, que los hará un águila. Levanten su mano quietamente a él, correcto. Yo creo, Señor, que tú me harás un águila por tu gracia. Yo no soy digno, pero yo soy tu águila. De aquí en adelante, amén. Dios lo bendiga. Yo puedo volar. A mí no me importa que... Mientras yo miro tu gran palabra aquí y veo que tú eres el mismo, yo creo que tú eres el mismo. Yo te creo con todo mi corazón que eres tú, Señor. Ese dulce sentir, párrafo 89, me acabo de fijar que viniendo directo hacia mí, viene ese ángel del Señor, esa luz. Yo sabía que estaba aquí en alguna parte. Está cerca de la plataforma ahora. Yo tomo a toda alma aquí bajo mi cargo en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Yo quiero que tengan fe ahora para creer. No duden, tengan fe. Ahora levanten sus rostros quietamente. Ahora, miren en esta dirección ahora. Jehová Águila, su gran poder, un aguilucho es su descendencia. Eso es correcto. Es correcto eso. Y la cosa que un padre águila hace, su hijo aguilucho lo hace de la misma manera. ¿Eso es correcto? Sí, es Jehová águila. Luego su hijo águila, ven lo que quiero decir. Su hija águila, todos ellos son lo mismo. ¿No es correcto eso? Me imagino que hubo por lo menos 40 o 50 manos o más que se levantaron hace unos cuantos minutos para salvación. Antes que les pida que se pongan de pie, el Espíritu Santo entró al edificio en estos momentos. Yo lo estaba observando allá atrás, en alguna parte en aquella sección allá, se estaba moviendo, continuaba moviéndose de esa manera. Y luego se movió al frente y cruzó por toda la plataforma de abajo y se fue en esa dirección. Y luego lo vi desaparecer allá atrás. Y luego regresó en esta dirección otra vez. Y se fue alrededor por todo el edificio. Párrafo 90. Ahora,
No me digan que yo no sé de lo que yo estoy hablando. Sí sé. Yo sé de lo que estoy hablando. Él está aquí. Yo creo que lo que él quiso decir haciendo eso es que él estaba completamente remolineando por toda la audiencia, ¿correcto? Él los ama. Él los quiere a ustedes. Él quiere que ustedes le sirvan a él. Ustedes son de él. Él es de ustedes. Él es el Señor de ustedes, el Salvador de ustedes. Amén. Ahora solo hay una sola cosa aquí, cosa que ustedes pueden hacer, y eso es creer. Eso es todo. Esa es la única cosa que ustedes pueden hacer. Ustedes creen, y luego Dios confirma su fe al darles el Espíritu Santo. Amén. Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia, pero Dios le dio a él el sello de la circuncisión para confirmar su fe. Mientras ustedes no hayan recibido el Espíritu Santo, pueden tener fe. Eso es correcto, pero Dios no le ha confirmado todavía. Y cuando ustedes son sellados hasta el día de la redención. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados hasta el día de la redención. ¿No es eso maravilloso? Sí. Ahora, Él no únicamente salva, Él no únicamente sana, sino que Él salva. Párrafo 91. Yo podía observar a ese espíritu a medida que se movía ahora. ¿Uno necesita estar en una cierta condición? Seguro que sí. No todos nosotros fuimos hechos de esa manera. Eso es exactamente correcto. En la Biblia era de esa manera. Seguro que era. Siempre. Pero yo lo estaba observando. Ahora lo observo otra vez. Yo lo estoy observando ahorita. Allí está ahora otra vez. Solo usted diga la palabra correcta. Solo diga la cosa correcta. Eso es lo que usted diga. ¿Cuántos leyeron el libro? Me imagino que está en cinta. Cuando este nuevo ministerio, esa mujer solo dijo la cosa correcta. Y yo dije, pida todo lo que usted quiera ahorita y vea si Dios no lo hará. Él se lo dará a usted ahorita mismo. A mí no me importa, dijo. Yo dije, cualquier cosa que usted quiera. Yo dije, aquí está sentada su hermana inválida. El padre y la madre de usted son pobres. Usted no tiene nada de dinero. Usted es una viuda. ¿Qué quiere usted? Ella dijo, cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo dije, dése cuenta si está correcto o no. Ese es el nuevo ministerio ascendiendo. Yo he estado parado aquí por 15, 20 minutos esperándolo a él. Ven, solo pida lo que usted desee. Él me lo tiene que decir primero. Yo dije, hermana Hattie, solo pida lo que usted quiera. Ella dijo, el deseo más grande en mi corazón es que mis dos hijos adolescentes allí sean salvos. Yo dije, yo se los doy a usted en el nombre de Jesucristo. Ellos cayeron sobre sus rodillas allí mismo. Oh, tales cosas han sucedido. Párrafo 92. Si puedes creer, esta señora sentada aquí, ella en la audiencia, orando. Ella tiene una crisis nerviosa. No hay esperanza para ella. Ella no piensa, ellos no piensan. Ella es de Mississippi. Correcto. Para que usted sepa, su padre está enfermo también. ¿No lo está? Él es un predicador. ¿No lo es? Sí, eso es correcto. Levante su mano. Yo la libero a usted en el nombre de Jesucristo de esa crisis. Usted puede decir, está sanada. Señorita Hans, yo nunca la he visto en mi vida. Pregúntele a ella si esas cosas no son verdad. ¿Son verdad, señorita? Mueva su mano de un lado a otro. Si eso es correcto, somos desconocidos. Mueva su mano. Tocó. ¿Qué tocó ella? ¿Qué? Oh, hermanos, el mismo ayer, hoy, por los siglos. La cosa que yo hago, vosotros la haréis también. ¿Son ustedes creyentes? La congregación dice amén. Párrafo 93. No puede dormir cuando se va a casa. En la noche de la iglesia. ¿Puede, señorita? Yo la veo acostada allí, dándose vueltas, moviéndose. Anoche usted tuvo una noche horrible.
No la tuvo. Correcto. ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? O mejor dicho, siervo. ¿Sí cree usted? ¿Cree usted con todo su corazón? Muy bien. Si usted cree así, ¿qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarla? Si yo le digo que usted está liberada, ¿o lo cree usted? ¿En dónde había oscuridad sobre usted se ha tornado luz? Su nombre es señorita Jose. Muy bien. Usted puede regresar a casa y ser sanada. Jesucristo. Señora, usted que está sentada al lado de ella, usted fue muy amable al darle golpecitos a ella para decirle que esa era ella. ¿No le está usted dando golpecitos a esa señorita diciéndole? Yo pensé que usted le estaba diciendo a ella tocante a... Bueno, usted tiene algo en su mente. Así que si usted... Correcto. ¿Cree usted que Dios obrará el milagro? Muy bien. Ese alcohólico será sanado. Si usted cree con todo su corazón. Usted ha estado orando por su hermano por mucho tiempo. ¿Cree usted con todo su corazón? Párrafo 94. Ahora, amigos, esto no es jugar a iglesia. Esto es el poder del Señor Dios. Miren aquí. Aquí está sentada una señora anciana, mirando hacia allá abajo, hacia allá. Ella no puede entender exactamente de lo que se trata todo esto. Esta señora sentada allá atrás, allí posa esa... No puede... Yo sé, no hay necesidad de pedirle a usted eso. Yo estoy mirando esa luz posando allí sobre ella. Ella está afligida. Ella está enferma. Tiene problemas del riñón, problemas del corazón. Ella no lo está captando. Señora Wayne, crea con todo su corazón. Dios la bendiga. Póngase de pie y sea sana. Ahora, si yo no la conozco y usted no me conoce, mueva su mano de atrás para adelante para que la gente lo sepa. ¿Fue verdad todo lo que él le dijo a usted? Si eso es correcto, mueva, póngase de pie para que la gente sepa que eso es verdad. Si todo lo que se dijo fue verdad y usted y yo somos desconocidos uno al otro. Párrafo 95 para terminar. Aleluya. Suban al cielo y muevan sus alas. Amén, aleluya. Amén, aleluya. ¿Qué de eso? ¿Son ustedes un águila? ¿Están ustedes listos para tomar su vuelo? Si ustedes están listos para tomar su vuelo, pónganse de pie y reclamen su sanidad y su salvación y todo lo que ustedes necesiten. A mí no me importa lo que esté mal. Vamos, aguiluchos, levántense y váyanse. La presencia de Dios evita, envía tu espíritu y poder. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Como el águila que excita su nidada, predicada en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 22 de enero del año 1961. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Yo soy, no temáis, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 23 de enero del año 1961. Iniciamos este mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga, hermana, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Vamos a comenzar un nuevo mensaje. Yo soy, no temáis. Párrafo 1. Es tan bueno estar aquí otra vez esta noche. Disfrutamos unos momentos maravillosos ayer. Y todo el día he estado viviendo en la atmósfera de la reunión de ayer. Así que estoy contento de estar en el servicio del Señor esta noche. Miren, con tantos esperando, o mejor dicho, de pie, quise decir de pie, sentimos mucho que no tengamos el espacio adecuado para sentarnos. Pero sabemos que si ustedes solo son pacientes con nosotros un ratito, el Señor ciertamente los recompensará. Espero que ellos recompensen y estoy seguro que Él los recompensará, porque Él siempre recompensa a aquellos que son pacientes y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Miren, en las últimas noches o días yo como que les he estado predicando a ustedes y teniendo pequeñas líneas de oración y lo demás, como que creo que le debo a la gente enferma esta noche el orar por los enfermos, porque hay tantos de ellos aquí, y les dije a los muchachos que repartieran algunas tarjetas de esta tarde. Creo que lo hicieron, ¿lo hicieron? Eso está bien, muy bien. Nosotros, gracias hermanos, Gene, los llamaremos en unos momentos. Les pedí al hermano Moore que predicara por mí esta noche. La única cosa que yo tendría que hacer es venir y orar por los enfermos. ¿Predicaste? ¿Quiere alguien un trabajo de seguirme y predicar por mí? ¿O alrededor en él? Oh, hermanos. Bueno, yo. Párrafo 2. Estos pañuelos aquí que enviaron aquí para que se orara por ellos, miren, nosotros reverentemente creemos en orar por estos pedacitos de tela. Miren, recordemos que esta es una doctrina bíblica, el orar por estas telas. Miren, mucha gente las unge con aceite y las regresa a los pacientes. Nosotros enviamos miles de telas al menos por todo el mundo, y si ustedes no tienen una aquí, si solo escriben a nuestra oficina, bueno, se le enviaremos sin costo alguno. No cobramos por nada de lo que hacemos, así que en la Biblia, si ustedes me toleran, creo que escrituralmente Pablo nunca oró por ellos ni los ungió. Los tomaban de su cuerpo. Yo creo que Pablo era escritural. ¿No les parece? La congregación dice amén. ¿Les gustaría saber de dónde pienso que yo que él tomó eso? ¿Tomó eso? Eliseo, en una ocasión, cuando murió un bebé, Eliseo le dijo a Giesi, toma mi báculo y ve y ponlo sobre el niño. Miren, Eliseo sabía que el Espíritu Santo estaba sobre él y todo lo que él tocaba era bendecido. Y él dijo, toma este báculo y ponlo sobre el niño. Yo pienso que de allí fue donde Pablo sacó la idea de poner tomando pañuelos y delantales de su cuerpo, porque yo no creo que San Pablo haría algo que no fuera escritural. Así que él fue. Ahora, nosotros sabemos que no somos San Pablo, pero él todavía es Jesús, ¿ven? Él todavía es Dios, así que Dios, siendo que no hace acepción de personas, él les envía pastores y evangelistas y todo lo demás, para que ustedes tengan la misma fe en lo mismo, en el mismo Dios que San Pablo representaba. Y luego, si tenemos el mismo ministerio que San Pablo tenía, las mismas cosas que suceden en nuestro ministerio sucedieron en las reuniones de San Pablo. Párrafo 3. Ahora, antes que nosotros, hoy esta noche, antes que empecemos a orar por los enfermos, yo quiero poner las manos sobre esos pañuelos y orar por ellos. Muchas veces yo tengo fotografías, como ustedes se fijan, allí en los libros de Sudáfrica, donde ellos tenían llenos, creo yo, 16 o 18 sacos para césped. En una de las noches de servicio tenían grandes, creo que así los llamamos, saco de cañamo, repleto de pañuelos y cartas y cosas así. Y uno de los reporteros dijo, el hermano Branja es muy supersticioso, le está orando por telas, pañuelos. Ellos no conocen la escritura, eso es todo. Ellos son gente amorosa, sencillamente no entienden. De esa manera, muchos de ellos son hoy. Todos ellos son personas amables, pero muchas veces sencillamente no entienden. Así que nosotros sencillamente toleramos eso. Párrafo 4.
Así que entonces estamos contentos de ministrar en cualquier manera. Miren, si ustedes escriben en Jeffersonville, solo díganles, será un pedacito de tela por el cual yo he orado. No puedo enviar un pañuelo. Son muy costosos, siendo que enviamos miles de ellos al mes. Yo tomo una cinta y la corto en porciones y oro por esas cintas. Y luego una hermana allá en Illinois me hace pedacitos de telas como así. No son muy costosos. O yo pienso, se me olvida cuánto se paga por 100 de ellos. Y conseguimos grandes cajas de ellos y lo tomo y oro por ellos. Y luego hay una carta escrita. Tenemos una cadena de oración por todo el mundo. El mundo entero está incluido en esto. Tenemos más milagros efectuados por medio de esos pedacitos de tela que los que tenemos en la reunión, porque alcanzamos más gente. Párrafo 5. Me gusta contar esto. Sé que estoy tomando mucho de su tiempo, pero hace como unos 2 años, uno fue enviado a Alemania y con la tela ahí, hay una carta que dice, si su pastor es un creyente, llámelo. Si usted ha cometido algún pecado, confiéselo. Enmiente todo. Dios no sanará, sino únicamente bajo condiciones. ¿Ven? Así que llamé a su pastor y si usted ha hecho algo mal, confiéselo. La Biblia dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y yo digo allí, si usted no tiene pastor que crea en sanidad, quizás usted tenga un vecino que crea en sanidad, algún miembro de la iglesia, alguien con quien usted pueda hablar y en el cual pueda confiar. Y esa mujercita alemana llamó a unas mujeres vecinas y dijo, si yo he hecho algo malo, estoy dispuesta a enmendarlo. Yo no sé de algo que hice mal. Ella había sido una inválida en una silla de ruedas por 20 y algo de años. Así que ellas oraron y sacaron el pañuelo de la carta. Lo pusieron sobre la mujercita alemana y por detrás de la página donde estaba la traducción de su testimonio, ella dijo, mira demonio inmundo, tú has estado en mí bastante tiempo, así que sal fuera. Ella sencillamente se levantó de esa silla de ruedas y se fue caminando. Miren, es así de sencillo, ¿sí? Sí, señor. Demonio inmundo, tú me has tenido bajo sujeción bastante tiempo. Ahora sal de mí. Y se levantó y se fue caminando. Miren, es así de sencillo. Párrafo 6. El hermano Jack Moore y yo, en uno de nuestros primeros viajes misioneros al oeste, no había pensado en esto por mucho tiempo. Estábamos orando por los indios allá en San Carlos. Sí, estábamos pensando tú en eso. Bueno, quizás el Señor quiere que diga algo al respecto. Habíamos estado allá con la gente latina la primera vez que yo había orado por los indios y allí había un alcohólico y uno con tuberculosis que llegaron a la reunión en Phoenix, en el auditorio de la escuela secundaria Bird. Y cuando yo vi subir a esos indios a la plataforma, siempre me compadecía mucho de los indios de todas maneras. Bueno, yo pienso que ellos recibieron un maltrato en esta situación americana. Así que yo le pedí al Señor que si Él sanaba a esos dos indios y los sanaba definitivamente, entonces yo regresaría a la reserva antes de llegar a California. Alguien estaba allí para informarme que ellos dos estaban sanos. Así que tuvimos que regresar a la reserva y recuerdo ir allí y hablarle a esos indios, esos apaches, gente grande y fuertes, sentados allí alrededor por todas partes y dije, miren, yo sé cómo deben sentirse ustedes, dije. Yo pienso que no es correcto enviar billones de dólares a ultramar para que construyan aviones y fabriquen bombas y vengan y nos vuelen a pedazos a nosotros con eso, correcto. Cuando miles de estos indios mueren de hambre cada año en la pradera, es una mancha en nuestras banderas para hacer una cosa así. Después de todo, esta tierra le pertenece a ellos. Sencillamente los arrinconamos. ¿Qué pensaríamos si los japoneses vinieran aquí y nos arrinconaran o algo así?
Es el mismo sentir. Recuerden que ellos son humanos. Párrafo 7. Yo dije, yo no puedo hacer nada respecto a todo eso. Yo solo soy un americano. Yo solo soy una sola persona que vota, igual que ustedes votan, y que tiene los mismos derechos que ustedes tienen, y todo eso. Dije, pero yo no estoy aquí para hablarles acerca de esta nación. Yo estoy aquí para hablarles acerca de alguien que sí les dará un trato justo. Ese es Jesucristo. Y recuerdo que cuando llamamos a la línea de oración, un indio es un hombre algo raro, ustedes saben. Así que nadie vino a la línea de oración. Solía ser que uno, que teníamos que tomarlos y correrlos con grandes grupos de mujeres. Llamamos la línea de oración y no hubo nadie que viniera. Miré al hermano Jack y él me miró a mí. Finalmente la intérprete fue allá atrás. ¿Cuál era el nombre de esa mujer que tenía esa misión allá en esa? Yo creo que ella pertenecía a la Asamblea de Dios, sí. No recuerdo su nombre ahorita, pero sin embargo yo estaba en los escalones de la iglesia de ella. ¿Cuál? Mitchell, señora Mitchell, muchos de ustedes de la Asamblea de Dios quizás la recuerdan. Y ella, nos paramos afuera en los escalones con altavoces potentes y se miraba como los antiguos días de la carreta. Al verlos sentados alrededor con ese sol ocultándose y todos los jefes ancianos y los niñitos indios, todos alrededor, distribuidos allí, todos alrededor allí en la ribera del río San Carlos. Párrafo 8. Y entonces, después de un rato, esa intérprete, ellos tienen todo el tiempo para hacer todo. Ustedes saben, así que ella fue allá atrás y trajo a una mujer india. Bueno, tan pronto como ella salió, una mujer de muñecas muy grande, no podía hablar en una sola palabra de inglés. Me miró al rostro. Yo la observé por unos momentos allí. Yo dije, la mujer tiene una enfermedad venérea. No es porque ella es inmoral, sino que es debido a la manera que ella ha tenido que vivir. Y ella me miró muy extrañamente y cuando esa intérprete interpretó eso, ella asintió con su cabeza. Eso es correcto. Entonces la siguiente que salió fue una niña y ella mantenía su cabeza inclinada. Y yo dije, miren, esta niñita, dije, ella pertenece a uno de los hombres importantes en la tribu y ella tuvo una fiebre que la hizo quedarse sorda y muda. Ella ha estado sorda y muda por más de 2 años. Ella no ha hablado ni oído nada. Yo dije, miren, todos ustedes conocen a esta niñita porque ella vive aquí en la reserva. Dije, miren, Jesucristo ama a los indios. Él sanará a los indios. Puse manos y pensé, sí, yo dije, no interprete esto. Y entonces oré, Señor, dame favor con esta gente. Y oré por la niñita y me agaché hacia ella. Y si ustedes alguna vez han oído el lenguaje apache, oh, hermanos, entonces dije, ¿me oyes? Ella volteó y me miró. Y con ese cabello negro, carita sucia, alzó su vista hacia mí y yo dije, ¿me oyes? Ella dijo, el hermano Branja imita a la niña hablando. Yo dije, ella hablará mejor. Y su madre se volteó y dijo, ella está hablando muy bien ahorita mismo. Así que yo dije, bueno, párrafo 9. Y el siguiente, ellos tenían un muchachito. Ellos lo sacaron a él en empujones de este pequeño edificio. Su cabellito era tan grueso como la melena de un caballo. Tenía su cabeza inclinada y yo dije, bueno, dejé que el muchachito alzara su vista hacia mí. Yo dije, él está visco, ¿no es así? Y la madre era un poco tosca. Ella sencillamente lo agarró de los cabellos de su cabeza y tiró de ellos hacia atrás mostrando sus ojos. Y sus ojos estaban cruzados de esa manera. Yo dije, me pregunto si yo pudiera. Él me tenía miedo, así que yo traía un pedazo de chicle. Me hice amigo de él. Lo dejé que lo oliera, ustedes saben, manteniendo su cabeza inclinada. Lo empezó a oler, esos ojitos viscos mirando para todos lados. Yo lo levanté y lo cargué en mis brazos. Y pensé, Dios, si tú me has ayudado alguna vez,
que sea ahorita. Si yo puedo encontrar favor con ellos, entonces creerán. ¿Ven? Yo lo tenía a él reclinado en mi hombro pequeño. Mejor dicho, su pequeña cabecita reclinada en mi hombro. Y yo dije, Señor, te ruego que enderece sus ojos. Yo dije, miren, levante su rostro. Yo dije, miren, antes que el niño se aparte de mi hombro, si sus ojos no están derechos, yo soy un falso profeta. Si sus ojos están derechos, entonces ustedes crean que yo he venido con un mensaje de parte de Jesucristo para ustedes. Yo lo volteé de esta manera y ustedes hablan tocante una línea de oración. Hubo una estampida. El polvo estaba volando y todos estaban tratando de, bueno, no podíamos meter. Nadie podía entrar en la línea, pues estaban peleando y empujando y gritando y adelantándose uno al otro. Y así que, párrafo 10. Realmente la siguiente era una india anciana saliendo detrás. Y allí había un muchacho pequeñito, de estatura, corpulento, como de unos 18 años de edad. Que estaba, él les pasó a todos por encima. Él era muy fuerte, él se puso como el siguiente en la línea. Y yo dije, hijo, tú, no eres el que sigue. Esta mujer anciana es la que sigue. Yo no podía hacerlo entender. Y el hermano Jackson es un hombre pequeño de estatura, que él mismo está bastante fuerte. Usted sabe, un carpintero, así que sencillamente agarró al muchachito y lo sacó de la línea. Ahí venía esa india anciana. Yo nunca olvidaré eso mientras viva. Sus muletas estaban hechas de dos palos de escoba con un pedazo de madera puesta arriba y con trapos enredados en ella, sirviendo como almohadilla. Y ella no podía. Debe haber sido una condición artrítica. Y ella ponía delante estos dos palos al caminar. Parecía tener por lo menos 80 años de edad y ponía adelante estos dos palos al caminar y luego daba un paso y luego ponía el otro. Yo sencillamente me quedé muy quieto y ella caminó de esa manera hacia mí y estaba temblando de esta manera y alzó su vista hacia mí. Oh, hermanos, yo vi su cabello trenzando, canoso. Ustedes saben, esas arrugas bien marcadas en sus mejillas y las lágrimas abriéndose paso como el río allá, bajándole, cayéndole de su rostro de esa manera. Y pensé, es la madre de alguien. Sin duda que esa mano vieja allí, que está débil y toda arrugada, ha limpiado lágrimas de los ojos de muchos bebés llorando, las miserias por las que ella ha pasado. Ella solo se quedó allí parada y me miró. Y nunca abrió su boca para decir una sola cosa. De repente se empezó a sonreír. Tomó una muleta con una mano y la otra con la otra. Y me las dio y se fue caminando de allí tan buena y sana como cualquier otra. Sin oración ni nada. Ella simplemente creyó. ¿Ustedes recuerdan? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Concluimos con este compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. Yo soy, no temáis, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 23 de enero del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, nos despedimos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, acercarnos a ti, a servirnos de ese plato tan exquisito que es la comida especial para los águilas, oh Padre, como nos has mostrado, Señor, desde el nacimiento, Señor, cómo el águila va perfeccionando, Señor, y tú mismo, siendo el papá águila, tú nos guías, Señor, y nos muestras cómo tenemos que portarnos aquí en la tierra. Estamos en este espacio llamado tiempo, pero todo se acabará, pero tú nos diste un programa para que nosotros cumplamos, oh Padre amado, eso es, oh Padre, las siete fiestas que tú nos enviaste, oh Padre, no como el mundo lo da, oh Padre, más bien como tú nos diste, Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo, esta es la lectura de nuestro
preciosos y gloriosos mensajes que tú nos diste al profeta Elías, el séptimo ángel que estaba guardado en misterio en Apocalipsis 17, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Gracias, Señor, por ese entendimiento que tú has dado, Padre. Oh, Señor Dios, más adelante tenemos un servicio de culto. Permite, Señor, entrar también en la cena de tu palabra, Padre. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. No de tu presencia, sino de este compañerismo. Gracias, Padre. Amén. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Shalom, hermana. Shalom a todos. Dios bendiga, hermana Tina. Lo siento, Juan.